Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el panel que tenemos los grupos interdisciplinares del Instituto del Futuro para la Educación. Estamos felices porque vamos a compartir los dos grupos de investigación, estos avances que hemos tenido en nuestro primer año. Y para esto vamos a empezar con un grupo, el razonamiento para la complejidad. Posteriormente va a venir mi colega Genaro Zavala con Soy Este. En esta primera parte vamos a estar presentando sobre los trabajos que hemos estado haciendo en escalando el razonamiento complejo para todos. En este grupo de investigación, les damos la bienvenida y presento a los compañeros del grupo. Tenemos por aquí, esta es la familia que constituimos el grupo de investigación y estamos realmente felices porque en este grupo tenemos un gran sueño. El gran sueño que tenemos es construir juntos el futuro de la educación desde una perspectiva que impulse las competencias de razonamiento para la complejidad en los estudiantes universitarios. Y para esto nos vamos a estar apoyando mucho de una plataforma Educación 4.0 que va a traer muchas tecnologías de punta emergentes que nos van a estar apoyando en este escalamiento y en este esfuerzo compartido. Desde esta perspectiva nosotros queremos aportar a los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues nuestro gran objetivo está en este sueño donde vamos a construir escenarios que vayan precisamente hacia el escalamiento de esta competencia. Esta competencia la construimos como una mega competencia basados mucho en los aportes que se han venido haciendo en el Tecnológico de Monterrey. Y ahora vamos a ver en qué consiste esa competencia. Son tres grandes momentos donde nosotros estamos trabajando. En un primer año, nosotros estamos sustentando las bases conceptuales y metodológicas para la creación de estos escenarios donde nosotros estamos escalando nuestro sueño. En un segundo momento vamos a madurar las tecnologías para irnos hacia la implementación en ambientes nacionales e internacionales que nos permitan, en un tercer momento, establecer una transferencia y registro de nuestros modelos de patentes que aporten al desarrollo en conjunto. Esos son los tres grandes momentos. Está resaltado nuestro primer gran momento, que es el objetivo de esta presentación. En esta presentación les vamos a hablar sobre los artículos que hemos construido hasta este momento y los proyectos donde hemos estado construyendo juntos. La competencia de razonamiento para la complejidad es una mega competencia y nos basamos precisamente en lo que el Tecnológico de Monterrey ya había visualizado como la competencia que permitía impulsar el pensamiento científico, el pensamiento sistémico y el pensamiento crítico. Con esas bases, nosotros hicimos trabajos conceptuales y le agregamos un componente adicional, el pensamiento innovador. Y en ese pensamiento innovador es donde estamos también sustentando todo lo que vamos a impulsar hacia nuevos emprendimientos, nuevas soluciones, hacia los retos que tenemos en la agenda del marco. Nosotros vamos encaminados hacia el sustentar el desarrollo de un ciudadano comprometido y con posibilidad de visualizar nuevas soluciones a las problemáticas que estamos viviendo. Esa es nuestra base conceptual de la competencia de razonamiento para la complejidad. Ese es nuestro gran reto y con base en ello es que hemos estado construyendo instrumentos. Esta es una temática muy nueva, hay muy poco escrito sobre ello. Y desde esa perspectiva, no hay instrumentos, hay unos instrumentos aislados y nosotros, para los escenarios que estamos construyendo, necesitamos impulsar metodológicamente esos instrumentos. Los estudios que vamos a realizar van a ser mucho de métodos mixtos, de tal manera que empezamos con una escala Likert y ya validamos la primera escala que tenemos de razonamiento para la complejidad con 550 participantes universitarios, no solo de México, sino también del ámbito hispanoparlante. Ese ya lo tenemos y en el camino tenemos otros instrumentos que estamos construyendo. Precisamente nos vamos a ir a construir una rúbrica que dé cuenta de qué tanto se está escalando esta competencia en estos tipos de pensamiento. A su vez también vamos a entrar con entrevistas, vamos a entrar con analítica de datos en los ambientes y en los escenarios que vamos a crear con inteligencia artificial. Vamos a trabajar con focus group, tanto con los estudiantes como con la comunidad académica alrededor de los estudiantes.
Entonces, en este momento estamos de construcción de instrumentos, de metodologías, de pasos que vamos a dar. Y voy a entrar ahora a invitar a mi colega Leo a que nos platique cómo llegamos a la construcción de estos artículos. Gracias, buenas tardes. Bueno, habiendo dicho lo que se mencionó en la introducción, poca producción, siendo punta de lanza también en el tema. Ayer veíamos una serie de datos que nos indicaban que al menos aquí en el grupo, pues tres, cuatro de mis compañeros, compañeras y compañeros ya están contribuyendo a ser los punteros en el tema. Entonces, bajo esa línea, aquí no se nota muy bien en la gráfica, pero es una asociación de cómo nos hemos integrado para estar entonces demostrando que sin importar la escuela, estamos trabajando colegas de Escuela de Humanidades y Educación, Arquitectura, Arte y Diseño, Negocios, Ingeniería y Ciencias. Nos hemos primero centrado en definir justamente el qué de esa habilidad y más adelante mis colegas van a hablar más a detalle al respecto de cada uno de estos artículos. Lo que quería más bien destacar justamente es hacia dónde estamos enfocándonos con ello. Obviamente, revistas de alto impacto, Q1, si están en Scopus, que idealmente estén también en primer cuartil de Web of Science. Antes de ello, también para aprovechar escenarios de comunicación, en uno de los congresos indicados también en Scopus, se presentó ya uno de los primeros ejercicios integrando el aporte de cada uno de ellos. Y lo que quería demostrar, bueno, es que al centro, bueno, vemos ahí los apellidos Ramírez Montoya como coordinadora de este grupo interdisciplinar y cómo todos estamos integrándonos, ya sea al menos con dos, tres colegas, para poder de pronto co-construir justamente lo que queremos demostrar. Desde justamente la competencia de razonamiento, educación 4.0, de las taxonomías que vamos a proponer para las, en el marco de educación 4.0. Les digo más a detalle, algunos de estos artículos van a ser abordados y presentados. Aquí nada más es el preámbulo para demostrar por dónde estamos. Y lo ideal, bueno, es que esta asociación pues, se nutra más conforme vayamos avanzando y de pronto vemos que ya estamos con un paso dado. Hasta ahí dejo esta pequeña introducción para que mis colegas justamente estén presentando más a detalle sus investigaciones o nuestras investigaciones también en donde hemos contribuido. Gracias. Le doy la palabra a Inés para que continúe. Muchas gracias. Buenas tardes. Si me ayudas con la que sigue. Este diagrama lo que pretende es presentarles a ustedes el panorama de cómo es que esta propuesta se articula. Pueden ver que hay a lo largo de cuatro momentos que van de productos a conceptos a prototipos y a implementaciones, una evaluación continua y que lo que hace es generar una integración de las capacidades, necesidades y oportunidades que presenta el TEC de Monterrey con otras instituciones de educación superior, rankeadas, digamos, dentro de los 200 mejores en el QS, algunas empresas, gobierno y, por supuesto, la sociedad civil. Todas estas, como decía, oportunidades e intereses se mezclan a lo largo de este proceso a partir de tocar de alguna manera y proponer habilitadores de educación dentro del marco 4.0. Esto implica desde el desarrollo de competencias, metodologías de enseñanza-aprendizaje, tipologías y tecnologías de información y comunicación y, por supuesto, infraestructura utilizando servicios e instalaciones. Ambos carriles son necesarios para llegar a las metas que están establecidas en tres plazos diferentes y que van de la generación y transferencia de conocimiento al desarrollo de proyectos colaborativos para poder eventualmente hacer emprendimientos y transferencia tecnológica. Todo esto apoyado, sin duda, de las capacidades que cada miembro del grupo suma desde su propia visión y desde su experiencia y relaciones con otras instituciones y que permitirán entonces articular todo esto como una posibilidad que nos permita hacer propuestas innovadoras para escalar el razonamiento complejo a lo largo de un trabajo de 3 años. Dejo aquí mi aportación, Jorge. Buenas tardes, Jorge Sanabria, Campus Guadalajara. En esta propuesta, bueno, en este pues primera aproximación a definir las bases del pensamiento complejo, hicimos un análisis de la literatura y en esta búsqueda nos provocó también, aparte de la posibilidad de
poner en, en nuestro análisis de generar un marco, también nos hizo pensar hacia la cuarta revolución industrial que propone tecnologías de 4.0. Este concepto o este marco se representó aquí para ser parte del análisis o un fruto del análisis. Consiste en cinco escenarios o competencias que hacen un contexto. Las competencias de aprendizaje de los estudiantes, los métodos de aprendizaje, enseñanza que tiene que ver con los profesores, los miembros que toman decisiones alrededor de estos conceptos, las tecnologías 4.0 y finalmente la infraestructura, que puede ser la infraestructura en clase, por ejemplo, o la infraestructura de plataformas tecnológicas. Esto en relación con las competencias transversales y que prometen ser, en este caso, pensamiento crítico, pensamiento sistémico, científico y también innovador. Y por otro lado, las competencias disciplinares, que en este caso enfocan en la funcionalidad técnica, la investigación y, bueno, por este lado también tenemos un marco de referencia hacia la tecnología. Lo que al final propone nuestra revisión es cómo el contexto y los escenarios futuros pueden ser asociados o pueden ser entramados a través de la revisión del posicionamiento del pensamiento complejo. Pues bueno, esta es la primera publicación que tenemos del grupo y dejo la palabra a Jonathan, que hace referencia justo con base en esto a un siguiente producto. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias. Creo que todo esto sirve de contexto para este siguiente trabajo que estamos desarrollando. Sí, lo seguimos trabajando. De hecho, estos eventos han servido para ir viendo de qué manera modelamos esta taxonomía de tecnologías 4.0, que es una rama que es una rama que se desprende de esta línea de investigación que tenemos en Educación 4.0 y en esta plataforma que estamos construyendo. Esta plataforma dice mucho del diseño de productos de base tecnológica para la educación, del diseño de estos sistemas de enseñanza-aprendizaje y del diseño de esta infraestructura y estas instalaciones donde nosotros vamos a aplicar estos productos, vamos a llevar a cabo estos procesos de enseñanza-aprendizaje en estas instalaciones y para ello es necesario entender muy bien las tecnologías y hemos nosotros, una vez que ya entendimos el ecosistema de la educación 4.0, esos procesos núcleos de la generación del conocimiento, la transferencia del conocimiento y también el proceso de gestión de todo este ecosistema. Una vez que entendimos también cómo las tecnologías son habilitadores para el entrenamiento de estas competencias que nos llevan al pensamiento complejo, pues entender y que sirva de herramienta esta taxonomía para los procesos de diseño y sobre todo en este contexto interdisciplinario, hemos clasificado las tecnologías de acuerdo a las tecnologías características de la industria 4.0, genéricas, parciales, particulares, y también hemos dado ejemplos de implementaciones más comunes de acuerdo a software, hardware, ciberfísicos, y estamos detectando tendencias didácticas. Y bueno, el día de mañana queremos que estas bases de datos sigan creciendo y que sirvan de referencia en estos procesos de diseño. Es mucha información, estamos digiriendo en casos de estudio, tenemos el primer caso de la primer clase en vivo de México a China a través del holograma, del profesor holograma. Estamos analizando también ambientes virtuales con ápticos y pues describiendo un poquito la taxonomía. Y el día de mañana, ¿qué queremos? Que esta taxonomía sirva como herramienta para el diseño de procesos, productos, servicios, herramientas de evaluación, etc. Muchas gracias y paso a Omar. Adelante. Bueno, hola, hola. Bueno, el siguiente estudio que estamos realizando y que también es parte de las publicaciones que estamos proyectando y que ya está finalizándose, es ver cómo el razonamiento para la complejidad tiene que impactar no solamente en esa responsabilidad que nosotros tenemos como docentes y la propia universidad con formar grandes alumnos, sino cómo vamos a trabajar para el futuro de la educación en una sociedad. Entonces, nuestra misión es lograr ser esos agentes o catalizadores para que la sociedad llegue también a desarrollar razonamientos complejos. Una forma de hacerlo que va mucho en tendencia es la ciencia ciudadana.
hemos visto que los artículos de Ciencia Ciudadana solo se han limitado a presentar un caso de estudio, cómo van ellos monitoreando, piloteando su proyecto, pero en este estudio que estamos realizando, estamos concatenando varias ideas centrales que ahorita están muy de moda. El primero es Ciencia Ciudadana enfocado a la quíntuple hélice. Aquí ya es un artículo donde también está también de relacionamiento para la complejidad. En este artículo estamos integrando la quíntuple hélice, donde a través del semestre I pudimos impactar ante la sociedad, integrando en la clase misma el proceso de enseñanza con todas las competencias que conlleva el curso, pero también, además de lo que es la quíntuple hélice, estamos integrando lo que es la taxonomía de Bloom. Esta taxonomía vino después de la Segunda Guerra Mundial y vino a tratar de comprender los diferentes órdenes de pensamiento, desde los más abstractos que están aquí, son los más complejos, hasta los que apenas están iniciando. Esa taxonomía, a pesar de que ya es de la Segunda Guerra Mundial, sigue todavía vigente y sigue habiendo muchos artículos al respecto, pero una adecuación en una segunda dimensión es no nada más los procesos de pensamiento, sino los procesos procedimentales, y esos están aquí. Entonces, nuestra misión es tratar de concatenar cómo los proyectos de artículos que se están desarrollando en Ciencia Ciudadana están conectados hacia algunos objetivos de desarrollo sustentable, utilizando la quíntuple hélice, si no, no puede haber Ciencia Ciudadana, si no están todos los agentes de cambio interactuando, y a través de estas dos dimensiones. Entonces, eso es parte de lo que estamos realizando. Bueno, dejo aquí con… ¿Quién sigue? Miguel. Martín Molina. Ah, listo. Sí. Ah, Martín, okay. Pedro. Gracias. ¿Sí me escuchan bien? Nomás como estoy acá en remoto, ya saben, la ley del Zoom, ¿no? Bueno, espero que sí. Yo voy a estar hablando sobre un trabajo que hicimos, precisamente lo que se mencionó hace unos momentos, de la educación 4.0, y ahí tomamos los escenarios basados en la investigación, aplicando un método mixto, porque queríamos conocer de las subcompetencias que forman el razonamiento para la complejidad, cómo podíamos combinar estas dos técnicas. Ahí en la parte central van a ver que aplicamos una metodología, que lo primero que hicimos fue una revisión de la literatura. Después aplicamos un instrumento de percepción de las subcompetencias del razonamiento complejo usando la escala de Likert que nos mencionó muy al principio Marisol, y después de eso hicimos un análisis que ahorita voy a dar algunos breves insights que encontramos, y después hicimos una revisión de casos de uso prominentes en el uso de escenarios basados en investigación, para que finalmente terminemos con la propuesta de la aplicación de dichos escenarios hacia el razonamiento para la complejidad. Del lado ahí izquierdo están viendo una gráfica de pastel que nos muestra el universo de alumnos sobre el cual aplicamos esta escala de Likert para con un instrumento que medía la percepción de las cuatro subcompetencias que se definieron como razonamiento para complejidad, que están del lado derecho ahí donde empiezan un poquito las gráficas, que pueden ver que es el pensamiento sistémico, el pensamiento científico, el pensamiento crítico y el pensamiento innovador. Bueno, sobre todo esto no se había hecho usando la clasificación de disciplinas de la UNESCO. Entonces, aplicando dicha clasificación, casi la mitad, como pueden ver, pues eran estudiantes del área de ingeniería. Doctor, perdón, no se ve la diapositiva, doctor. Ah, disculpe, gracias, qué bien que me dicen. ¿Quieren que la... me dice una señal, yo la proyecto, comparto mi pantalla? ¿Es correcto eso? Perdón, es una que dice escenarios basados en la investigación, en el marco de la educación 4.0. Sí. Sí, se estaba viendo. Sí, se estaba viendo, ok. Acá entonces, no se veía, ya se veía, doctor. Gracias. Ya se veía, sí. Sí, ok, súper, muy, muy bien. Bueno, entonces les comentaba, en esa gráfica de PAI vemos que la mitad de los alumnos son del área de ingeniería, y la otra mitad, por la muestra, ¿no?, que así se ha levantado, son del área de ciencias sociales. Entonces, ¿cuáles son algunas cosas que encontramos? Bueno, pues primero que nada, encontramos que el pensamiento científico
se distingue de los otros tres, digamos, significativamente usando la estadística, claro, ¿no? Entonces, a través de los promedios medidos en las cuatro subcompetencias, se encontró que definitivamente el pensamiento científico sí se distingue o difiere del resto. Por otro lado, también encontramos que el universo de estos 550 estudiantes, donde se sienten más capaces, es en el pensamiento científico. Es donde estaba ahí el promedio, los promedios más altos. Luego encontramos que los estudiantes de humanidades, los estudiantes de humanidades y la muestra también que tenemos de los estudiantes del área de medicina y de ciencias de la salud, tienen cierto correlación en tamaño, y estuvimos analizando los promedios ahí también, y encontramos que ahí no había una diferencia significativa entre los cuatro diferentes tipos de pensamiento que ya dijimos, era el científico, el sistémico, el innovador, perdón, es que acá de repente entró un mensaje, y el pensamiento crítico. Muy bien, bueno, pero lo que sí encontramos es que los estudiantes de ciencias sociales y de ingeniería en esas dos disciplinas coinciden en que hay una diferencia significativa que sí distinguen pensamiento sistémico y pensamiento científico, mientras que, por ejemplo, en los de humanidades no existe esa distinción, los cuatro se ven, no hay una distinción estadística entre ellos, pero en ciencias sociales y en ingeniería sí hay esa distinción entre los dos, primero que les dije, el sistémico y científico. Y bueno, finalmente también encontramos, después de el estudio de los casos de uso y de la propuesta que nosotros hacemos, es que el uso de escenarios basados en investigación pues motiva el desarrollo de las subcompetencias del pensamiento complejo, del razonamiento para la complejidad, siguiendo los habilitadores de la educación 4.0 que nos mencionaba hace un momento Jonathan, que son las competencias, la infraestructura, los métodos, las tecnologías y los tomadores de decisiones. Martín, pues muchas gracias y le paso ahora la palabra a Patti Alonso, por favor. Gracias. Justamente en este sentido de que queremos profundizar para entender mejor el pensamiento para la complejidad como competencia y también ver estas diferencias que después nos lleven, además de medirlo, a desarrollar soluciones, es justamente que empezamos a hacer estudios mucho más a profundidad en cuanto a la escala, qué es lo que diferencia. Y ya se me fue la presentación, gracias. Entonces, en este artículo, cuatro autores, una servidora, Patricia Alonso, el doctor José Carlos Vázquez, la maestra Isolda Castillo y Marisol Ramírez, estamos haciendo una comparación entre dos áreas disciplinares. La primera es en emprendimiento y aquí entendemos que educación en emprendimiento es una materia que en muchas instituciones se da de forma transversal y también hicimos una comparación con alumnos y alumnas que están en clases de ingeniería. Utilizamos el mismo instrumento, el E-Complexity, que es esta escala de Likert que ya está validada, y lo que hicimos fue tomar un estudio de naturaleza descriptiva de forma cross-seccional y aplicamos esta encuesta a 230 alumnos del Tecnológico de Monterrey desde octubre a enero de este año y los comparamos a través de una TED Student. Lo que obtuvimos es que no existen diferencias significativas entre la percepción de logro, que aquí es importante aclarar, estamos midiendo la percepción del logro de la competencia como tal, y en donde encontramos diferencias significativas fue específicamente en la subcompetencia de pensamiento científico. Algo que nos también llamó la atención es que esperábamos que los alumnos de ingeniería tuvieran una percepción mayor de esta subcompetencia, sin embargo, descubrimos que los alumnos de emprendimiento tienen una mayor percepción de esta competencia. No es así para pensamiento sistémico ni para pensamiento crítico. Y específicamente al analizar la escala de esta subcompetencia, el ítem que tuvo un mayor impacto fue uno que aborda
que se siente capaz de analizar el problema desde una perspectiva convergente y divergente. Y esto en las áreas de educación en emprendimiento es particularmente relevante identificar un problema para posteriormente desarrollar una solución con valor. Y bueno, este estudio empírico al final nos lleva a esta conclusión, que el pensamiento científico como parte de la competencia de razonamiento para la complejidad es también un campo de estudio válido, además de otros que naturalmente se ha escrito que desarrollan esta competencia, específicamente en el desarrollo de actitudes y de habilidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Bueno, pues vamos a pasar a la parte de co-creación interdisciplinar de proyectos, en la atracción de fondos en particular. Es importante destacar que al ser un área interdisciplinar no hay necesariamente indicadores que midan el grado de impacto que tiene la interdisciplinaridad. Realmente eso depende ya de la aplicación. Y aquí en particular, pues eso nos abre la puerta a, obviamente, a focalizar los esfuerzos, particularmente en educación. Pues nosotros tenemos acceso a varios, digamos, puertas, dado que pues en realidad es un tema que está obviamente en los objetivos del desarrollo sustentable. Bueno, entonces, aquí simplemente es recordar que el TEC de Monterrey pues tiene fondos institucionales para apoyar estas iniciativas a través del IFE y en particular en la Oficina de Atracción de Recursos, que depende obviamente de la Vicerrectoría de Investigación. Pues nosotros tenemos aquí bien mapeados con el equipo, obviamente, que tenemos ahí con el doctor, la oficina del doctor Neil Hernández, Isabel Kreiner, con los, la parte de identificación de fondos. Podemos, obviamente, venir o checarlos por la procedencia, por la actividad, ya sea que nosotros enfoquemos en movilidad. Por ejemplo, vamos a ver algunas iniciativas que se enfocan en movilidad, por ejemplo, particularmente con Europa, de infraestructura, investigación básica, investigación aplicada, y obviamente pues podemos verlo por gobierno, industria, fundaciones y academia. Particularmente con fundaciones, hay varias iniciativas, varios fondos. Tuvimos algunas charlas aquí mismo en el Congreso y les invitamos a que, pues bueno, no solamente aquí en este IRG, sino pues todos en general, también nosotros, IRG que nosotros tenemos, pues podamos utilizar estos servicios que tenemos en esta oficina, ¿no? Como realmente con un acompañamiento sin igual. Y pues, pues ahí tenemos la puerta abierta, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Pues avanzando con propuestas de proyecto, esta es una de las rutas que hemos tomado, líneas. En particular, hemos aplicado, es el concepto que presentaba Omar hace un momento de ciencia ciudadana, y en particular hemos aplicado en esta alianza de la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia junto con el Fondo Dubai Cares, y propusimos la creación de un dispositivo llamado MAIC, Malla Abierta de Iniciativas de Ciencia Ciudadana para la Cohesión Social y la Educación en Emergencias. El título es más largo, es Elevación de la Calidad de Proyectos Ciudadanos Reutilizables como Recursos Didácticos en el Nivel Educativo Superior hacia la Construcción de un Índice Global de Ciencia Ciudadana que incida en la Política Pública. Básicamente, este fondo lo que nos permitirá es generar un conjunto, una plataforma tecnológica, este dispositivo, que va a rastrear los proyectos de ciencia ciudadana a nivel nacional y después escalarlo a nivel internacional. También nos va a permitir generar indicadores acoplados a nuestra base de conocimiento sobre pensamiento de la complejidad. Y estos indicadores nos darán entonces, pues nos posicionarán en el ranking mundial arriba o abajo en comparación con otros países para entender si nuestras iniciativas son lo suficientemente fuertes y estructuradas en términos de investigación y así poder actuar en cuanto a tomas de decisiones de política pública para que nuevas iniciativas, bueno, sean más fuertes y estén mejor respaldadas. El fondo es de cerca de 1 millón de pesos, se ha presentado en septiembre del año pasado y esperamos respuesta el próximo mes.
Aún así, hemos iniciado ya, por supuesto, la generación de la primera fase de esta creación de la plataforma. No estamos esperando el resultado todavía para empezar, sino que ya tenemos un avance y la base científica también. Muchas gracias. Continuamos con Patti otra vez. Patti y José Carlos, ¿verdad? Sí. Creo que está aquí conectado José Carlos. También decirles que junto con José Carlos, nosotros hemos tratado de avanzar en este tema, que además ambos traíamos ya algunos datos previos. Y entonces, en este proyecto de investigación que estamos llevando a cabo, lo que queremos explicar es el desarrollo, obviamente el desarrollo de la competencia para la complejidad. Sin embargo, dentro de la educación en emprendimiento, hemos descubierto recientemente que las alumnas están poco representadas, incluso dentro de la forma en la que se entregan los cursos. Por lo tanto, el eje central de este proyecto es cómo podemos desarrollar el pensamiento para la complejidad, tomando en cuenta que este es un elemento vital, además de la autonomía en estas clases, en este tipo de formación, pero este tipo de formación, y particularmente hablamos de países en Latinoamérica, carece de una perspectiva inteligente de género. Por lo tanto, lo que nosotros queremos lograr en este proyecto es identificar aquellos mecanismos que promueven el pensamiento para la complejidad en materias y formación para emprendedores en alumnos y alumnas universitarias y integrando una perspectiva inteligente de género. Tenemos dos subobjetivos. El primero, obviamente, es conocer cómo están actualmente, cómo se entregan, cómo se diseñan y cómo se evalúan los contenidos y las distintas iniciativas de formación en emprendimiento. En México y en Latinoamérica, estamos previendo en Latinoamérica hacer este estudio en 5 países, entre ellos Perú y Chile. Y posteriormente, al hacer este análisis, dar recomendaciones sobre cómo podemos agregar una perspectiva inteligente de género, que para eso tenemos ya una metodología que ha sido desarrollada por la doctora Bárbara Orser y que un equipo de profesores del TEC de Monterrey ayudó a adaptar este instrumento al entorno en Latinoamérica. Entonces, a partir de esas recomendaciones, hacer una medición y determinar el impacto que tiene el integrar en la educación. Obviamente queremos después escalarlo, no únicamente educación en emprendimiento, sino otras disciplinas. ¿Cómo tiene esto un impacto en el desarrollo y fortalecimiento de la competencia de pensamiento para la complejidad? Y ya para cerrar, tenemos 3 fases. Obviamente la primera es la intervención diagnóstica. La segunda es el emitir a estas instituciones de educación superior, que estamos previendo que sean 5 en México y 10 en Latinoamérica. Las áreas para mejora, para integrar esta perspectiva de género. Y por último, la evaluación de las acciones implementadas. Este proyecto también tiene una duración de 3 años. Hasta el momento hemos aplicado a estos 3 fondos, Oak Foundation, Open Society Foundation y el último en enero, que es Rising Tide. Y estamos previendo un proyecto de alrededor de $500,000 de dólares. Y actualmente tenemos un international partner, que es Women's Economic Imperative, que también nos va a ayudar a escalar esto y a llegar particularmente a países en Latinoamérica. Gracias. Gracias. Edgar Omar López, Caudana del Campus Ciudad de México. Una de las propuestas en la que hemos participado, y esta me entusiasma mucho en particular, les voy a decir por qué, porque el día de ayer alguien preguntaba cómo se pueden incorporar al Instituto Futuro de la Educación y eventualmente a este grupo trabajo disciplinario, multidisciplinario. Y esto me gusta mucho como ejemplo. Esta propuesta en la que estamos participando, como ustedes pueden ver, nos llegó una invitación a través, dirigidos por la Universidad de Potsdam en Alemania, donde lo que ellos pretenden, el objetivo es hacer la digitalización, la cual, por cierto, es una característica fundamental para lograr muchos de los objetivos que tenemos planteados nosotros. Nosotros estamos participando porque este fondo de Erasmus, que casualmente se nos dio una plática muy interesante a través de todos estos apoyos de Europa, bueno, pues nosotros ya levantamos la mano. Y esto me gusta mucho porque no estamos solo nosotros, el IRG, Razonamiento para Complejidad, nos acompañan los colegas del IRG Soy STEM, liderados por el doctor Jorge Membrillo, la doctora Patricia Garatosolo, y esto nos dice entonces que la multidisciplina abarca, ¿no?, todo este futuro de la educación. Me gustaría concretar lo siguiente.
nosotros ya aplicamos, crucemos los dedos, vamos a ver si salimos aprobados. Yo diría que las expectativas son muy altas y si ustedes me preguntan, oye, van más allá del fondo que les van a dar, que son 50,000 euros, los cuales no suenan mucho, para algunos quizás, pero para nosotros significa mucho en la cuestión de networking, de hacer colaboraciones con otras instituciones, que es algo que nos debe caracterizar dentro de este razonamiento para la complejidad, en mi opinión. Estamos esperando resultados, vamos a cruzar los dedos, esperemos que nos aprueben esta propuesta y si esto es posible, pues vamos a ir hasta 3 años, pero para mí la ganancia ya está en que ya conocemos a otros colegas interesados en una etapa importante que es la digitalización de las herramientas, de las experiencias, lo cual nos debe caracterizar en este grupo interdisciplinario. José, por favor, Martín, si te muchas gracias, presente. Edgar Omar. Si ponen la siguiente diapositiva, nomás para estar seguro que sí me estoy viendo bien. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, Martín, pues a la miren, una. Además de… Martín, a las 2. Sí. Lo siento, Martín, sí, voy a explicar yo esta slide. Bueno, lo siento por ustedes, tal vez, pero bueno. Evidentemente, nuestras propuestas de colaboración no solo van al exterior del TEC de Monterrey. Tenemos una fortaleza que es muy importante, que son nuestros propios alumnos. Nuestros propios alumnos, logramos muchos objetivos. Uno de ellos es infundir en ellos, por supuesto, para el pensamiento complejo, por supuesto, para el pensamiento científico, por supuesto, para el pensamiento crítico. Y lo estamos haciendo a través de 2 estrategias. La primera es generar estancias de investigación para nuestros alumnos con estas características particulares. La plataforma tecnológica para la malla abierta de iniciativas de ciencia ciudadana, que ya tuvo a bien Jorge explicarnos hace un momento, con más detalle en qué consiste. Y finalmente esto, que yo los quiero invitar a tomar mucho a nuestros colegas del TEC de Monterrey. Ustedes saben que hay una nueva forma de ofertar el servicio becario, el cual busca dar un valor agregado en nuestros alumnos. Bueno, se abrieron propuestas para que alumnos que les interesara trabajar en las áreas plataforma de ciencia ciudadana, una evaluación comparativa de plataformas, desarrollo del pensamiento científico en alumnos y un taller muy interesante, en mi opinión, que es el taller de inclusión usando robótica humanoide. Tenemos un grupo de alumnos que ya están inscritos, con los cuales vamos a comenzar a trabajar y yo creo que podemos ganar en muchos sentidos. Jorge. Gracias, Edgar. Y bien, bueno, regresando a la búsqueda de posicionar proyectos o al menos de generar alianzas a nivel internacional, tenemos una primera colaboración, bueno, no es una primera, tenemos otras andando, pero en este sentido de proyecto en búsqueda de fondos, este es con el Centro de Innovación Bohemio en Praga, República Checa, es como un ministerio de innovación, digamos, alrededor de Praga, y presentaron este proyecto, Programa de Movilidad para la Excelencia en Investigación e Innovación Tecnológica, y lo que buscan es invitar investigadores de alrededor del mundo, 51 aliados en este proyecto, buscan traer 30 postdocs por 7 años a República Checa, entre ellos nosotros, el TEC de Monterrey va a participar en esto, esa es la alianza. Y estos investigadores pues vendrían aquí a México, a cualquiera de nuestros campus, a trabajar por un periodo de menos de un año. El proyecto es enorme, es muy positivo también verlo como una posibilidad para nosotros replicarlo o adaptarlo, pero lo más importante también es que nos consideran como los aliados, ¿no? En ese grupo. Nosotros seremos también, nos invitan en lo individual, estaré apoyando como miembro del Comité de Equidad y de Igualdad, también de género, en este caso, y también como instructor directamente allá de estos postdocs en temas de ciencia ciudadana, implementaciones prácticas. Y bueno, pues también estamos esperando respuesta, ¿no? Esto es Horizon MSCA, el fondo conjunto, y se presentó recientemente, ahora en febrero, y esperamos respuesta en julio. La implementación arranca una parte el próximo año y la otra en el 2024. Bueno, eso es lo que tenemos con esta alianza. Y continúa, señor doctor Edgar. Gracias.
Tengo que decir que a todos nos emocionan todas nuestras propuestas, pero a mí en lo particular me emociona mucho esta y les voy a explicar por qué. Esta propuesta estamos aplicando para un fondo de Spencer, que ahí está el título, lo pueden ustedes leer. Son alrededor de 100,000 euros, si es que somos privilegiados con esa distinción. Pero tengo que decir lo que estoy haciendo caravana con sombrero ajeno, porque esta plataforma Educación 4.0 nace una conceptualización de muchos colegas, entre ellos algunos que están aquí, el doctor Jonathan Miranda, la doctora Marisol, Inés, el doctor Arturo Molina, pero de repente nos cae a nosotros y esto nos da un pretexto ideal para lograr muchos de los objetivos que queremos hacer y trascender en esta cuestión de lograr motivar o incentivar o incrementar la competencia del pensamiento complejo en nuestros alumnos. Estas son las características, no voy a leerlas, vámonos un poquito más rápido, pero lo que sí queremos decirles es que ojalá y salgamos privilegiados con esto, se están tardando más, yo ya estoy llevando la cuenta y en 5 meses más o menos nos van a decir si salimos aceptados, pero voy a retomar algo que dijo uno de mis colegas, no nos estamos deteniendo, estamos aprovechando las maravillosas oportunidades que el Tecnológico Monterrey ha puesto a nuestra disposición y nosotros queremos hacer, me disculpo con mis colegas, pero queremos hacer de esta plataforma y todas las estrategias que estamos llevando a cabo el hilo conductual para lograr nuestros objetivos en nuestro grupo interdisciplinario. ¿Continuamos? Vladimir, si estás por ahí. Sí. Gracias. Muy buenas tardes. Pues, estimados colegas, gracias por el espacio. Me toca la fortuna de presentar un proyecto que está integrado por diversos colegas que están aquí en la sala y la oportunidad de compartir un proyecto que fue generado a través del Instituto para el Futuro de la Educación, IFE, en colaboración con la Cátedra UNESCO, IGDE, para el Movimiento Educativo en América Latina y Distrito TEC. Este proyecto se da buscando 4 objetivos muy específicos, sobre todo hablando de educación abierta, es sobre la sensibilización de dar a conocer lo que son los recursos educativos abiertos en el ámbito, en distintos ámbitos, en las distintas instituciones y a la comunidad en general, y visibilizar sus ventajas, desarrollar capacidades en el uso de recursos educativos abiertos y, muy importante, fortalecer una comunidad en México orientado al tema STEAM, ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, en donde a través de diversas actividades buscamos impactar en comunidades vulnerables que se llaman territorios STEAM. Estos territorios van a estar siendo vinculados a través del proyecto para fortalecer a través de distintas iniciativas pues el desarrollo de las capacidades docentes de prácticas educativas abiertas y la incorporación de estos recursos. Al final del proyecto se concretarán cosas muy importantes como un banco de recursos educativos abiertos que serán abiertos a disposición de todos, promover la vinculación entre distintos organismos, tanto nacionales como internacionales, y capacitar a distintos sectores. Este proyecto es una primera fase. Esperamos que nos vaya muy bien y poder continuar el próximo año. Y algo muy importante que también se está trabajando aquí es cómo damos visibilidad a toda la producción que estamos generando, ¿verdad? Entonces, cualquier duda, cualquier comentario tienen mi cuenta de correo y un gusto poder representar al grupo en este proyecto, en este espacio. Gracias. Paloma Suárez, investigadora postdoctoral, Campus Ciudad de México. Y para potenciar todo este trabajo de investigación, de proyectos, se requiere, como ya vieron, un trabajo interdisciplinario. Entonces, una de mis funciones o de las funciones de los postdocs en general es estar en colaboración constante en los proyectos de investigación en curso y con mucho peso el apoyo en la redacción y en la elaboración de propuestas de productos científicos, esto es, la escritura de artículos que nos van a ayudar a difundir y a llegar a otras, a otras áreas más allá de nuestras puertas. Asimismo, no solo vemos hacia afuera, sino como mencionaba el doctor Edgar,
También colaboramos en proyectos internos de la institución, apoyando en algunos proyectos conocidos como Novus. Y una parte muy fuerte también de los postdocs es este apoyo en la identificación de atracción de fondos. Hola, buenas tardes. Soy Carles Rindín, de la Universidad de Barcelona. Desde mi vinculación con el grupo a través de una estancia postdoctoral, la voluntad es aportar cierta diversidad externa también al grupo, desde varios puntos de vista. Por un lado, desde la posición desde Europa, los trabajos que estamos realizando y cómo podemos aportar diversas ópticas, diversas culturas también académicas a la aportación de valor al objetivo del proyecto. Asimismo, trabajando y vinculando con los diversos outputs, como decía mi compañera, y con los diversos proyectos de investigación que hemos estado presentando anteriormente, y también propiciando, generando, ayudando a establecer colaboraciones y vínculos con proyectos, universidades, fondos, también europeos, que pueden ser interesantes para aportar con el objetivo final del grupo. ¿Tienes el marcado? Bueno, pues hasta aquí entonces lo que hemos visto es qué trabajos se han realizado a través del grupo de investigación Razonamiento para la Complejidad para Todos. Hemos estado trabajando, como lo han visto, en las bases conceptuales teóricas, de ahí estos escritos de artículos en coautoría con todos los colegas a quienes les agradezco muchísimo su trabajo y su dedicación, así como la postulación de proyectos para la atracción de fondos que nos sigan haciendo fuertes en todo lo que estamos nosotros buscando aquí en estos escenarios. Y quiero hacer aquí hincapié en una situación que Neil me la acaba de no había caído yo en cuenta. La participación de Carles Lindín de parte de la Universidad de Barcelona ya es una parte, digamos, de esfuerzo, de atracción, porque implica una gestión detrás y él está colaborando con nosotros y él viene a partir de otra beca que tiene como postdoctoral en su universidad. Entonces, esas conexiones, esas redes es lo que nos está haciendo fuerte. Ya lo vieron en cada uno de los proyectos que nosotros estamos postulando en las diversas convocatorias. Estamos buscando esas alianzas nacionales e internacionales que nos permitan llegar más allá. Hay varios proyectos que también hemos postulado y que no se han mencionado, pero que voy a hacer alusión y precisamente para establecer un vínculo con el siguiente grupo de investigación, que es un esfuerzo conjunto que estamos haciendo los dos grupos de investigación en el ámbito de proyectos en el nuevo Hub de Cantabria de España. Entonces, en este marco, estamos trabajando juntos los dos grupos, de la mano de Miguel Ángel Montoya, que es quien está dirigiendo esta oficina, y estamos buscando proyectos europeos que nos permitan seguir creciendo a los grupos y seguir proyectando los sueños que tenemos para el futuro de la educación. Desde esa perspectiva es que vamos a cerrar la intervención con dónde estamos. ¿Dónde estamos en este momento? Son tres grandes momentos los que tenemos en nuestro reto. El primero son las bases conceptuales y metodológicas, y ahí es donde estamos trabajando juntos con proyectos para traer con fundamentación teórica, que hay muy poco sobre el tema, y donde nos estamos nosotros proyectando como referentes de esta temática. En un segundo momento vamos a entrar a generar esos escenarios, a prototipar, a hacer modelos de base tecnológica que nos permitan escalar el impacto y el impacto en la formación de los estudiantes y, por supuesto, de la sociedad. Entonces, hacia allá es donde vamos nosotros a poner esta plataforma 4.0 con varios elementos, con el uso de las tecnologías emergentes, tecnologías de punta, de una manera interdisciplinar, para generar esos escenarios que nos permitan llegar hacia ese escalamiento del razonamiento para la complejidad. Y queremos llegar, por supuesto, al registro y a la transferencia y a la maduración tecnológica a través de esos pasos. Bien, actualmente estamos ya con un segundo momento de la experimentación, los escenarios, el prototipado. Aquí va a ser de gran importancia lo que vamos a crear y a diseñar juntos en el grupo de investigación, y hacia allá es a donde nosotros vamos caminando. Estamos extendiendo la invitación para los que se quieran unir y que están en la distancia también escuchándonos, para unirse a estas alianzas y seguir creciendo en la temática de razonamiento para la complejidad. Aquí invito a mi colega Neil, que también es profesor de este grupo de investigación, para que nos diga
¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde va este grupo de investigación? ¿Cómo lo ves? ¿Y de qué manera, desde tu perspectiva, va a impactar en la sociedad y en el futuro de la educación? Pues muchísimas gracias. Primero, Marisol, colegas, perdón. Me invitó Marisol a participar pues en esta ocasión. He participado en el grupo, como dice Marisol, pues yo estoy como profesor asociado en el grupo. Y pues he participado poco, pero ahorita voy a mencionar algunas cosas que también podrían sumar al grupo. Pero yo creo que a dónde vamos como grupo, ¿verdad? ¿Qué se espera institucionalmente de este grupo? Es el objetivo principal. Primero, como ustedes saben, pues estos dos grupos de este instituto, del IFE, pues son los que llevan la delantera. El segundo grupo se acaba de anunciar y el segundo instituto se acaba de anunciar, todavía no hay un trabajo formal, y el tercer instituto pues todavía no se presenta realmente en sociedad, coloquialmente hablando. Entonces, este grupo nos ha permitido, primero, visualizar qué queremos de la investigación del nuevo, decía hoy el doctor Torre, de la nueva estrategia de investigación institucional. ¿Qué queremos de eso? Primero, yo diría no romper con lo tradicional. Entonces, el hecho de lo que aquí veo, ¿verdad?, de un grupo ya pues, con unos meses trabajando, ni siquiera un año, pero con unos meses trabajando, pues se ve una fortaleza ya institucional de lo que ustedes están haciendo, la alineación creo yo que tú y los colegas del grupo le están dando, creo que yo lo que alcanzo a ver es de mucha valía. Segundo, ¿qué buscamos a través de estos grupos? La palabra clave lo dice, ¿verdad? Interdisciplinariedad. Buscamos interdisciplinariedad cuando lo lanzamos, ¿verdad? Hay un estudio, aquí veo a Héctor Ceballos, analizamos, y el impacto científico de una disciplina podría hasta duplicarse si hablábamos de interdisciplinaridad. Esos son los estudios cienciométricos que hicimos y por allá de hace 2-3 años los mencionábamos y queríamos, el sueño era esa segunda etapa de interdisciplinaridad. Entonces, es eso. ¿Qué es eso? Pues es justamente el que yo pueda atacar un problema desde diferentes perspectivas, interdisciplinariamente hablando, decía Bertil Anderson, interdisciplinario, multidisciplinario, ¿verdad? Entonces, interdisciplinario quiere decir trabajando en conjunto, es lo primero que buscamos para aumentar el impacto científico, pero también, ¿verdad?, nos dimos cuenta de que en ese momento podríamos aumentar el impacto social y económico también. Entonces, son los tres elementos que buscamos como institución con los institutos. Aquí se mencionaron algunas cosas del aumento científico, del aumento del impacto científico, y veo muy claramente lo que están haciendo para atraer fondos, para multiplicarse, ¿verdad? El tema de los fondos es cómo multiplico, ¿verdad? Realmente, cómo, si yo estoy trabajando con 100 pesos, ¿verdad? Si multiplico por 10, pues el objetivo es multiplicar el impacto de lo que estoy haciendo, y ese es el objetivo de hacer la atracción de fondos y complementarlo por un embudo de, en ese embudo que mostraron aquí, de al final tener elementos de emprendimiento y que le dé pues una sustentabilidad, ¿verdad? No, de ninguna manera la institución busca los fondos por los fondos o busca el emprendimiento, sino porque vemos que conecta bastante bien con los temas de interdisciplinaridad y del impacto que estamos buscando. Me ha tocado participar un poquito de lejos, ¿verdad?, en esos estudios iniciales con Pepe Escamilla, con los líderes de los grupos, en el sentido de cómo amalgamar, ¿verdad?, cómo hacer relaciones internacionales que sumen a este grupo, y entonces ahí le hemos metido un poco de inteligencia. Y por ejemplo, Natalie Galeano les acaba de entregar algunos análisis que básicamente es esto, ¿verdad?, cómo hacemos para que se aumente el impacto, dónde están los líderes de lo que ustedes están haciendo, dónde están los líderes, cómo me conecto, dónde están los fondos, dónde están esos elementos que permitan esa multiplicación de este grupo. Entonces, pues yo es lo que veo, ¿verdad? Es alinearse. Realmente los felicito porque ustedes empezaron a abrir plaza, ¿verdad?, de algo que no conocíamos, al menos institucionalmente, que teníamos algunos elementos, pero que lo han empujado, al menos lo que yo vi ahorita, muy fuerte y con muchos elementos para el desarrollo.
No voy a hablar de la investigación que traemos, pero ya después en las reuniones de los grupos pues hay muchos elementos que podemos compartir y bueno, pues muchas felicidades y a todo este grupo y pues enhorabuena, adelante, ¿verdad? Porque es algo que va a aumentar realmente pues ese impacto que buscamos como profesores, como grupo y como institución. Muchas gracias. Muchas gracias, Neil. Bueno, pues con este panorama nos quedan unos minutos. Si habría alguna pregunta, algún comentario por parte de los aquí presentes o en la distancia. ¿No? Entonces, adelante, por favor. Bueno, gracias. En primer lugar, pues muchas felicidades por el esfuerzo. Se ve un grupo muy integrado, muy diverso y pues muy alineado a objetivos comunes, ¿no? Yo todavía no entiendo muy bien qué es el razonamiento para la complejidad. Bueno, después trataré de entenderlo mejor. Se habla de una situación en la que se busca como impactar fuertemente en la educación, ¿verdad? Y por lo que entiendo, mucho de los estudios del muestreo que se hace se basan en la población del TEC, de estudiantes del TEC. Y los estudiantes del TEC pertenecen a un estrato socioeconómico, cultural, muy definido, que no es representativo para nada del país. Entonces, a mí me gustaría saber si de alguna manera se contempla la posibilidad pues, de ser algo más general, que representara tal vez una realidad más concreta del país, ¿verdad? O sea, de una situación de una universidad pública que tal vez los muchachos vienen de un estrato social diferente, que a lo mejor tienen muy poco acceso a la tecnología y que eso representa desde mi punto de vista la realidad del país. Y no la del TEC, ¿verdad? O sea, la del TEC pues somos un grupo muy, muy, muy privilegiado, podríamos llamar, de esa situación. Entonces, me gustaría que abonaran a esa idea, que pues es una duda que tengo. Sí, muchas gracias. Bueno, alguno de los compañeros y luego Jorge. Yo nada más brevemente, afortunadamente tenemos alianzas y a veces esto suena como un reporte ejecutivo y nos vamos muy rápido. Hace dos días se publicó otro artículo de eficiencia en matemáticas y lo hicimos entre principalmente población del Instituto Tecnológico de Durango y nosotros. Y acabas de señalar un punto muy importante. El TEC, por su población, pareciera, por las certificaciones, que estamos muy cercanos al sistema educativo tal vez de Estados Unidos, porque definitivamente con el modelo TEC 21 estamos ya muy desfasados de lo que es los modelos educativos de México. Pero estos instrumentos con la población de México nos hacen ver que es más importante el aspecto cultural que propiamente la formación. Entonces, tenemos el beneficio de que cuando nos revisaban, se veía precisamente que la apropiación cultural del lenguaje, la adecuación, la tropicalización del instrumento era mucho más importante que lo otro. Pero sí, apuntadísimo, y por eso hay que cuidarnos a través de tener poblaciones bien escogidas. Sí, claro. Gracias, Omar. Sí, ¿qué tal, Jorge Sanabe? Gracias por la pregunta, porque sí vamos y venimos con esa pregunta también nosotros, porque sí queremos… Sí sabemos de este sesgo, ¿verdad? Y que puede ser, claro, un primer obstáculo, sobre todo cuando estamos generando instrumentos y se tienen que validar. Entonces, la validación nos ayuda en este sentido de que sea hecho amplia. No se queda la validación aquí en el TEC, se abre, de hecho es global. Bueno, hispanoparlante en ese sentido, bueno, pues ya es global, ¿no? De alguna forma, que es nuestro interés. Y ese es un primer paso para tener una estructura, pues, abierta y transparente, y quiero decir general, pero creo que uno de los proyectos que presentamos, que hemos luchado ahora por perseguir, es el comunitario, la ciencia ciudadana, su origen es el pueblo, y buscamos nosotros ayudar a las comunidades que generen sus propias soluciones, empoderar justo a las comunidades marginadas en ese sentido, o no marginadas, para que tengan recursos y competencias para poder solucionar y que sus soluciones a problemas locales puedan ser pues, mapeados y puedan ser llevados a un nivel de estructuración científica suficiente como para que el gobierno, por ejemplo, tome una decisión a partir de los datos que generan estas comunidades. En pocas palabras,
consideramos entonces, sobre todo, la diversidad como un componente importante de los proyectos que estamos lanzando, al menos en una de las rutas. No sé si eso apoya también para responder. Gracias. Bueno, y cierro, sí, precisamente gracias por hacer esta reflexión, porque como investigadores es algo que tenemos que tener siempre muy presentes. O sea, nosotros estamos analizando fenómenos de estudio, investigando para qué y para quién. Y entonces, desde esa perspectiva, tanto los instrumentos, como lo acaban de enunciar mis colegas, como los escenarios formativos que estamos creando, vamos a tener esa mirada de cómo funcionarían en Oaxaca, en Puebla, en Granada, en Bogotá, en Río de Janeiro, y las redes precisamente con las que nos estamos vinculando es para este crecimiento, irlo a implementar allá, no nomás en el TEC, porque es cierto, las condiciones son diferentes, y entonces esa implementación en diferentes lugares nos van a, ese testeo que vamos a estar haciendo en las implementaciones, nos van a ir dirigiendo la atención en cómo sería funcional y de impacto para la sociedad, que es lo que buscamos. Bueno, pues con esto cerramos y muchísimas gracias por acompañarnos en este sueño. Les invitamos a seguir buscando la forma de escalar el razonamiento para la complejidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. No te enseño el paper, ese está bueno. Hola, ¿cómo estás, Miguel? Bien, ¿tú? Es el orden. Excelente. No sé si está prendido el micrófono, ¿se escucha en la lejanía? Sí, se escucha en la lejanía, perfecto, gracias. Muy bien, el micrófono es únicamente para los que están en Zoom, supongo. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en esta sesión. Primeramente agradecer al grupo R4C, buenísima presentación. En efecto, se nota esa integración que han tenido los miembros del grupo, me gustó muchísimo. Y le agradezco a Nir, que ya se fue. Le agradezco a Neil que habló con su doble cachucha, en realidad, ¿no? En donde, en efecto, es profesor adjunto del grupo, sin embargo, él es director de investigación del Tecnológico de Monterrey, por lo tanto, habló de los dos grupos y eso es bien importante para nosotros, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Neil, en donde quiera que estés. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el segundo grupo, el IRG, se llama Grupo de Investigación en Educación STEM Interdisciplinaria con Orientación Social. Y se fijan, nuestro acrónimo es SOISTEM, y eso significa, son las letras de lo que es el grupo en inglés. Sin embargo, en el sonido en español somos STEM. Soy STEM, ustedes son STEM, todos somos STEM. Entonces, somos el grupo SOISTEM. Quisiera tomar unos minutitos para presentarles al grupo, aquí al frente a algunos miembros del grupo. Y aquí ustedes pueden observar que pues están los nombres. Es un grupo interdisciplinario, están simplemente los nombres, son importantes. Sin embargo, observen que nosotros como grupo no solamente queremos hacer investigación interdisciplinaria, sino también somos un grupo interdisciplinario. Observen las líneas disciplinares de cada uno de los miembros del grupo, en donde tenemos física, como en mi caso, pero tenemos biotecnología, materiales inteligentes, didáctica de las matemáticas, diseño. Entonces, somos un grupo interdisciplinario de acuerdo a la disciplina de los miembros del grupo. Y no solo eso, sino que provenimos de diferentes escuelas del Tecnológico de Monterrey. Hay 6, en caso de que haya gente externa del Tecnológico de Monterrey en la lejanía, hay 6 escuelas en el Tecnológico de Monterrey. Aquí están representadas 5 de las escuelas del Tecnológico de Monterrey. La única que nos falta, que sí lo tienen ustedes, es la Escuela de Negocios. Pero las demás escuelas están representadas. Tenemos gente de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño y de la Escuela de Humanidades y Educación.
somos, no solamente hacemos, sino somos un grupo interdisciplinario. Y tenemos nuevas adiciones, recientemente tenemos la adición de posiciones postdoctorales en el grupo, ya vienen en camino otras dos posiciones, y es Olga Patricia Vázquez Villegas, que está en las lejanías, y Gonzalo Gaudencio Peraza Muez, que también está en las lejanías, están conectados. Son nuevos miembros de STEM, de Soy STEM. Como que no me está haciendo mucho caso de esto. Somos un grupo de investigación. Estamos definidos como un grupo de investigación dentro del IFE. Fueron los dos primeros grupos interdisciplinarios de investigación de un instituto. El IFE tiene mucho más tiempo y se creó una convocatoria donde aplicamos, solicitamos pertenecer al IFE como grupos interdisciplinarios. A diferencia de otros institutos donde ahí se nombran quiénes son los miembros. Aquí nosotros fuimos convocados y participamos los dos grupos, fueron seis los grupos que se presentaron y quedamos dos. Entonces, somos un grupo de investigación. Trabajamos sobre STEM y, bueno, todo el mundo conoce, espero, qué significa STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, eso es claro, ¿sí? Pero, ¿qué trabajamos? Bueno, cuando uno piensa en STEM, cuando uno piensa en Soy STEM, pues puede venir a la mente, por supuesto, los estudiantes de programas STEM. Pues, en efecto, sí, nuestro ámbito de estudio universitario, porque esto es un grupo de interdisciplinario en educación universitaria, en efecto, es un grupo en donde hablamos sobre estudiantes de disciplinas STEM, pero también hablamos sobre estudiantes de disciplinas no STEM, y eso es muy importante para nosotros. Fortalecemos las competencias STEM en los programas de STEM y queremos introducir las competencias no STEM porque son importantes para los estudiantes no STEM, ¿no? Entonces, como un ejemplo local, y aquí voy a la pregunta de Julio, ejemplos locales hay muchos, por supuesto. La Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en el Tecnológico de Monterrey se caracteriza por ser la segunda escuela con más competencias STEM en el Tecnológico de Monterrey. Algo inaudito en otras universidades. Bueno, queremos que todas las escuelas realmente aboguen por tener competencias STEM. Somos un grupo de educación interdisciplinaria y para poder hacer educación interdisciplinaria debemos ser un grupo interdisciplinario, lo somos. Y hay que actuar como ello, como bien lo presentó el grupo anterior. Tenemos que trabajar sobre cambios de paradigma de grupos interdisciplinarios y tenemos que lograr que las carreras universitarias que en este momento están diseñadas, pues no necesariamente trabajan con interdisciplinaridad. Entonces, hay que actuar para que sí se den, como en el Tecnológico de Monterrey lo estamos haciendo. Y, por supuesto, hay que hacer investigación en educación interdisciplinaria. Y un ejemplo tiene que ver con el aprendizaje experiencial, en forma local, con el aprendizaje basado en retos, por supuesto. Somos un grupo con orientación social, ahí viene el SOI, Socially Oriented Interdisciplinary. SOI, y eso tiene que ver porque nuestro marco de referencia son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, sobre todo, por supuesto, el de educación de calidad, pero no es el único, sino tenemos muchos Objetivos de Desarrollo Sustentable, porque para poder resolver estas problemáticas mundiales, no lo van a hacer solamente personas con conocimientos disciplinares, tiene que ser personas interdisciplinares. Interdisciplinares tomando en cuenta las competencias STEM y las competencias no STEM. Entonces, para nosotros es muy importante esta referencia. El contacto, como ustedes bien lo saben, es en el tec.mx, en Soy STEM, ahí está la información de nuestro grupo. Vamos a trabajar de manera coordinada, vamos a presentar cada uno de nosotros los que estamos enfrente, de algunas de las iniciativas que tenemos en el grupo. Entonces, le voy a pedir primeramente que nos comparta Patti. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Patricia Caratósolo y nos dividimos algunos temas para poder explicar un poquito mejor en qué estamos trabajando. Yo les voy a hablar del tema de competencias del futuro para Industria 4.0. Nuestros compañeros ya hablaron de educación 4.0 y entonces hay que definir cómo vamos a hacer la adecuación de estos términos del marco teórico de educación 4.0
para servir a los, digamos, clientes potenciales que son Industria 4.0. Bueno, me presento, yo soy Patti Caratozzolo y, bueno, todos tenemos un pasado, ¿no? Empezamos, no hablemos de ello, pero digamos que todos traemos nuestro background al grupo y eso es lo más importante y lo más rico de nuestra participación en el grupo Soy STEM. Y mi participación principal es como vicepresidenta de la Asociación Internacional de Educación Continua en Ingeniería. Como miembro de la IACE, yo participo con mis colegas, que son mujeres además muy poderosas. No todas somos mujeres, pero se dio el caso que en competencias para Industria 4.0 estamos trabajando las cuatro, como se fijan, de Países Bajos, de Dinamarca, de Reino Unido, y eso trae una riqueza a los temas en los que estamos trabajando porque nos dan una perspectiva global. Bueno, ¿qué pasó en los últimos dos años y sigue pasando? Los años del COVID han calado mucho en lo que significa Industria 4.0. Entre esas cosas, pues a partir de dos años a esta parte, pues empezó el trabajo desde casa, que antes era mínimo, la enseñanza, aprendizaje en forma remota, cosa que también era, fue una novedad. Hubo lamentablemente muchos despidos de personal en planta, lo cual también transforma lo que se quería para Industria 4.0. Hay que recordar que Industria 4.0, el término junto con Educación 4.0, salieron los reportes en febrero del 2020, o sea, todavía ignorábamos lo que iba a suceder y a partir de eso pues, hubo como un impas. Luego, la rápida digitalización en todos los sectores también fue algo que no se esperaba en el marco de Industria 4.0. Y, ay, perdón que me dejé el último en inglés. Todo lo que tiene que ver con las áreas de competencias, entonces también hubo una como aceleración forzada de estos temas. Y es importante decir que este cambio ocurrió a un ritmo más rápido del que pensábamos, esperábamos y suponíamos, y eso cambió todo y nos hace trabajar ahora también a pasos acelerados. ¿Cuáles son las competencias técnicas requeridas para Industria 4.0? Aquí hice algunas, nomás para que nos demos cuenta de qué se trata, una comprensión profunda de las técnicas modernas de programación, o también llamado ingeniería de software, lo que significa la destreza digital, la capacidad de aprovechar las tecnologías existentes y emergentes para obtener resultados comerciales prácticos. Eso es bien importante porque nuestros clientes nos piden eso de nuestros estudiantes. El tema de ciencia de datos dio un salto verdaderamente importantísimo incluso en estos últimos dos años. El tema de conectividad resultó ser más importante de lo que pensábamos, no es solamente una herramienta, ahora es el medio por el cual podemos, en este caso, por ejemplo, estar hablando con más gente. Seguridad cibernética, habilidades de manufactura. Bueno, las habilidades cognitivas superiores, que tienen mucho que ver con lo que está analizando nuestros compañeros del otro equipo, desplazan cada vez más las habilidades cognitivas básicas. Y entonces, no lo voy a analizar, pero fíjense, de hace cinco años atrás a la vista puesta en el 2030, pues hay una diferencia enorme y eso no podemos dejar de tenerlo en cuenta. Bueno, Industria 4.0 además implica un cambio a tres bandas que no siempre lo tenemos en cuenta, que tiene que ver con el trabajo, con la fuerza laboral y con el lugar de trabajo. El COVID ha hecho que todo lo que sabíamos de estas tres pilares haya cambiado. ¿Sí? El trabajo ya no es donde trabajas, la fuerza laboral ya no es la de planta y finalmente hay tareas que ni sabíamos que teníamos que hacer. Bueno, para terminar, el marco teórico 4.0 que trabajan nuestros compañeros y de los cuales nosotros también nos estamos fundando tiene que ver con competencias y características de aprendizaje. Estas son las que necesitamos tener en cuenta. Y,
Finalmente, nos hemos llegado a la conclusión de que necesitamos una mejora en la educación STEM, inclusión de los modelos lifelong learning, ya en este momento, el desarrollo de los potenciales humanos y los modelos basados en competencia, pero de alta calidad, como en este caso tenemos como TEC. Y bueno, reforzar capacitación continua, diseño de productos, planes de estudio, el aprendiendo a aprender, que es una de nuestras características y marcas de fábrica. Finalmente, los invito, luego les compartimos la presentación, pero estas tres áreas que tenemos que estar teniendo en cuenta, industria, academia y gobierno. Muy bien, le doy el paso a mi compañero Andrés. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Gutiérrez, le voy a estar presentando un proyecto que estamos desarrollando dentro de Soy STEM y es basado en la creación de un framework de aprendizaje adaptativo, en este caso usando herramientas de inteligencia artificial. Bueno, no me voy a detener en mi presentación. Bueno, la idea, la motivación de desarrollar un proyecto de este tipo parte de la necesidad de que los estudiantes tengan su propia ruta de aprendizaje, pudiéramos decir una ruta de aprendizaje personalizada, pero es muy difícil en un salón de clases de 20, 30 alumnos para un profesor poder diseñarle una ruta particular a cada estudiante, de ahí la necesidad de hacerlo a partir de herramientas computacionales y hay muchos sistemas que se han propuesto en la literatura para ello, incluso sistemas que se venden con este propósito, sin embargo estos sistemas parten de los modelos educativos tradicionales y en nuestro caso en el TEC y dentro de Soy STEM queremos incluir nuevas ideas. Entonces vamos a estar hablando de algunas bases conceptuales sobre este tema y lo más importante en este tipo de sistemas es la forma en que automáticamente se puede diseñar una ruta de aprendizaje, ya sea propia para cada estudiante o para grupos de estudiantes y estas rutas pueden estar diseñadas para una materia en particular o para una disciplina, incluso para toda la parte curricular que puede cursar un alumno y de ahí la dificultad de hacer algo así, sobre todo de hacerlo de manera automática. Por eso es el uso de muchas herramientas de inteligencia artificial en esta área y uno se puede preguntar cuáles herramientas podemos usar y cómo las podemos usar. Bueno, es un gran reto. Podemos usar herramientas que van desde herramientas un poco más interpretables que pueden ayudarnos a entender relaciones causa o efecto o herramientas mucho más eficaces y complejas que a través de probabilidades nos pueden relacionar, por ejemplo, pretest con posttest y otro tipo de variables de proceso en la enseñanza, ¿no? Finalmente, nuestro gran reto, como decía, era cómo podemos empezar a introducir elementos, ya sea el nuevo modelo educativo TEC21 u otros elementos que no son precisamente los elementos tradicionales en esta área. Y en particular, por ejemplo, algo que pretendemos hacer es usar las preconcepciones de los estudiantes a la hora de responder ciertas preguntas o del propio diseño de su ruta de aprendizaje, ya que estas preconcepciones nos pueden ayudar a entender por qué se responde de una manera determinada una pregunta o por qué un estudiante puede escoger una ruta distinta de acuerdo a esas propias concepciones. Y la idea sería, bueno, cómo primero evaluamos esas preconcepciones y cómo las logramos introducir en un framework de aprendizaje adaptativo, pero que sea un framework donde esos caminos se hagan de manera automática. Es un gran reto desde el punto de vista computacional, pero creo que también es un gran reto desde el punto de vista de los procesos educativos poder lograr algo así. Bueno, pues ese es el objetivo que vamos a estar siguiendo aquí en este tipo de proyectos. Muchas gracias. Perdón, si es que voy a tener que salir corriendo porque me toca moderar un panel aquí en la sala de al lado a las 5. Muchas gracias. A ver.
Si quieren, mientras les voy contando el contexto, me presento. Bueno, soy Roberto Ponce, soy profesor investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Tengo mi afiliación al IFE también y les voy a platicar de un proyecto que acabamos de comenzar. Se llama La importancia de la educación 4.0 en la construcción de un distrito de innovación. Participamos varios colegas del IFE, también colegas de la Escuela de Gobierno. Este es un grant que conseguimos y entró aquí al IFE. Viene del gobierno de Querétaro y de la Canaco, ¿no? Entonces, en el grupo de Soy STEM nos importa mucho el impacto que podemos tener en la política pública. Es un proyecto muy interesante porque... era yo, pero bueno, ya me presenté. Sigo siendo yo. Este es Querétaro. Vean la ciudad, lo que pasó en 30 años, ¿no? Pasó de tener un tamaño de 60 kilómetros cuadrados a 250 kilómetros cuadrados, ¿no? El crecimiento poblacional también ha sido de varias veces. Este circulito que tenemos aquí es el punto donde el gobierno del estado seleccionó para planear un distrito de innovación. Esta es la mancha urbana hoy en día, ¿no? Lo absorbió, pero es una zona, el polígono se encuentra ubicado en una zona en expansión de la ciudad. Es un polígono interesante porque tiene un potencial de transformación y regeneración social. Se encuentra ubicado a un lado de lo que fue un asentamiento irregular, que sobre los años, conforme fue creciendo la ciudad, pues que se fue regularizando, pero al final pues es una zona de pobreza, por un lado, y por el otro lado rodeada de predios industriales. Lo interesante en la literatura es que hay más de 600 artículos publicados sobre distritos de innovación. 95% de los casos corresponden a países de primer mundo. Eso quiere decir que se invierten cuantiosos recursos económicos, hay una fortaleza institucional de gobierno, de esta triple hélice que mencionaba Patty, de que tienes academia, universidades muy fuertes, gobierno, un sector privado. Pero, pues, ¿qué nos queda a los países del sur global, ¿no? ¿Qué nos queda si tenemos una ciudad como Querétaro, que aspira a tener un distrito de innovación, que ha tenido un crecimiento vertiginoso en términos urbanos y los retos que eso plantea, y económicos? Entonces, ¿cómo podemos aportar para ello, ¿no? Y creemos que la clave para poder competir o poder proponer algo interesante con los recursos limitados que tenemos como país es pues encontrando nuevas áreas de oportunidad. Aquí lo que vemos es el crecimiento, la participación del empleo por industria, según el censo del 2004 contra el censo del 2019. Y hay ciertas áreas que tenemos identificadas que han tenido un gran crecimiento y que se relacionan con economías de conocimiento. Entonces, ya que tenemos esto mapeado, el punto es cómo podemos impulsar desde la educación, con la educación 4.0, pues poder materializar y concretar estas oportunidades de crecimiento, de generar empleos de mayor productividad, de mayor valor económico que los que existen actualmente. Entonces, con las técnicas de se llaman complejidad económica, mapeamos el crecimiento de estas industrias y ahora viene un macheo pues, a partir de cuáles son las habilidades que debemos de enseñar para fomentar estas habilidades creativas y de innovación que tienen que ver con la educación 4.0, ¿no? Y evidentemente, pues, en el caso de Querétaro, hay un fuerte componente social, ¿no? Porque simplemente el vecindario en el que se ubica este predio que se ha elegido para colocar el distrito. Entonces, es un reto, queremos proponer algo como una versión de cómo se puede aproximar algo cercano a un distrito de innovación, pero con recursos pues, mucho más limitados como los que tenemos en México, ¿no? Y además con la debilidad institucional que tenemos en México, ¿no? En los distritos de innovación se habla mucho de tres tipos de educación: educación analítica, sintética y simbólica. La educación analítica es la que aprendemos en la escuela, ¿no? Normal, matemáticas, español. La sintética es aquella que es la conversión de esas capacidades, de ese conocimiento analítico en soluciones, en productos, ¿no? Y el conocimiento simbólico es el más difícil de lograr, porque es, de alguna forma es un poco emerge de abajo hacia arriba, ¿no? Tiene que ver con los valores culturales, con estas características de innovación que puede tener una sociedad, ¿no? Como parte de su cultura.
El reto aquí es, pues, efectivamente, cómo a partir de la educación, en un contexto como Querétaro, se puede generar este movimiento de abajo hacia arriba para tener esa educación, esas capacidades más simbólicas, ¿no? Listo, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Vianey Lara, de la Escuela de Ingeniería Campus Monterrey. Y bueno, una de nuestras estrategias que tenemos, o una de nuestras líneas de investigación dentro del grupo, son las estrategias de aprendizaje, como bien comentaba ahorita Genaro. Y dentro de las estrategias de aprendizaje, pues obviamente tenemos el aprendizaje basado en retos, con todo lo que hemos venido trabajando con la implementación del modelo TEC21, ¿no? Desde antes, por ahí del 2013-2014, con todos los elementos que fuimos probando uno a uno, como Semana I, por ejemplo, o diferentes actividades. Muy bien. Bueno. Y bueno, algunos de esos trabajos son los que presento aquí a continuación, que hemos estado realizando en la Escuela de Ingeniería, particularmente con alumnos de ingeniería. Uno de ellos es la parte de Semana I, que fue retos de innovación encaminados a la transformación digital en la industria. Y bueno, este proyecto fue vinculado con NEMAC. Sabemos que una parte muy, muy importante, o un pilar dentro de la educación basada en retos, pues obviamente son nuestros socios formadores, ¿no? Que son los organismos externos, las empresas que de alguna manera nos abren las puertas y nos proveen con este contexto para poder trabajar en contextos reales. Entonces, en este trabajo, bueno, se presenta obviamente una implementación de Semana I con los diferentes resultados, pero más que nada se rescata como un modelo para poder planear esta colaboración entre la academia y la industria para poder lograr este aprendizaje. Y bueno, rescatando que la cuestión del diseño y toda la planeación previa es muy, muy importante para poder tener un éxito en una actividad de este tipo, ¿no? Y bueno, es obviamente ganar-ganar, saber qué es lo que busca la empresa, qué es lo que buscan los alumnos para poder desarrollar esas competencias que tanto buscamos y de alguna manera también hacer todo el contexto atractivo, pues, para nuestros alumnos, mucha coordinación entre los equipos y sobre todo que se logre tener, algo que decimos que es muy importante, es que se logre tener una retroalimentación por parte de la empresa o del socio formador hacia nuestros alumnos para poder tener como ese ciclo de aprendizaje y que realmente vayamos desarrollando competencias. Otros de los ejercicios también previos a la implementación completa de TEC21 es este ejercicio que realizamos de Assessment Center con candidatos a graduación de las carreras de Ingeniería Mecatrónica y Biomédica. Y bueno, como comentaba Patty, pues nos alcanzó la pandemia, ¿no? Entonces, tratando de sacar fruto de esto, pues pudimos comparar implementaciones que tuvimos presenciales con las virtuales y tratando de rescatar, pues, qué funciona mejor en cada uno de los entornos. Aquí también ponemos a los alumnos, bueno, en el ejercicio de Assessment Center, que normalmente se usa en procesos de reclutamiento, para resolver un reto y tenemos invitados evaluadores tanto internos como externos. Internos son nuestros profesores, externos son obviamente de empresas que vienen y pues hasta les sirve de repente para captar talento porque pues ya son los chavos que se van a graduar. Y bueno, hay también toda una metodología y una planeación de fondo con instrumentos de evaluación, planeación, rúbrica, agendas y demás para poder pues tener como un evento exitoso, ¿no? Y ya como uno de los ejemplos, ahora sí moviéndonos a la implementación de TEC21, tenemos un trabajo realizado en uno de los bloques de Ingeniería Biomédica, del cuarto semestre de Ingeniería Biomédica, que está enfocado en el diseño de dispositivos biomédicos, se llama Diseño de Sistemas de Bioinstrumentación Analógica. Y otra vez, sacando ventaja de que tenemos muchos alumnos en Campus Monterrey, pues es un mismo bloque que ofertamos en los tres periodos. Y obviamente lo ofertas la primera vez y luego tratas de ver qué mejores y qué implementas para la segunda y luego para la tercera. Entonces, en cada uno de estos periodos tuvimos un balance diferente entre los módulos teóricos, las actividades que le dejabas al alumno, el tiempo dedicado al reto. Y bueno, tuvimos también como una metodología para poder comparar estos cambios que hacíamos y poder sacar como que cuál era el mejor balance entre esto. Algo que notamos y que seguramente muchos de nosotros lo hemos vivido es que, pues, de alguna manera hay cierta resistencia también por parte de los profesores al adaptarse a este nuevo modelo
y que todo el mundo quiere meter como todo su contenido en el bloquecito como lo hacía antes, ¿no? Entonces, bueno, ese también fue un proceso de transformación y aprendizaje, incluso para el mismo equipo de profesores, para entender que el enfoque también es distinto, ¿no? Para poder integrar la parte del reto y obviamente sin descuidar la parte de los conocimientos o los módulos teóricos, pero sí lograr el desarrollo de las competencias definidas. Y bueno, finalmente les presento también otro trabajo que tenemos ahora en la parte de innovación educativa, en el proyecto, bueno, es un proyecto de Novus La Triada, y en este tenemos, el proyecto se llama Implementación de Realidades Extendidas como Estrategia de Engagement para Vincular Competencias con el Desarrollo Laboral. Y aquí tenemos participación con la Universidad de los Andes y con la Católica de Chile, donde estamos desarrollando diferentes recursos de realidades extendidas con alumnos de ingeniería industrial, ingeniería civil, mecatrónica, vinculados también con el entorno, que nuevamente nos alcanzó la pandemia y bueno, nos sirvió para poder tener como este material con una visión o una visita a empresa, aunque fuera de forma virtual. Y de igual forma, pues bueno, hemos publicado diferentes colaboraciones, tanto en la cuestión del diseño, en los instrumentos, la misma colaboración entre las tres universidades. Y bueno, ahora sigue ya como a analizar los resultados de la implementación. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Con el cambio de orden. Aquí está. Bueno, buenas tardes. Una de las partes fundamentales de nuestro grupo es poder estudiar lo que es la educación, pero para un fin de transformación social. Es decir, cómo sacar la escuela de la escuela y volverla una política pública o tratar de entender cómo podemos transformar a la sociedad. Como dijo Patti, todos tenemos un pasado y bueno, todavía es mi presente, pero aquí lo que es importante es que en la International Society for Engineering Pedagogy, yo funjo como el presidente en México, la secretaria general es Rebeca, que a lo mejor muchos conocen, nuestra Rebeca, aquí del TEC de Monterrey. Eso quiere decir que nosotros podemos inclusive hasta certificar a los profesores de ingeniería sobre ciertas competencias que la AIIP reconoce. Si eso pasa, entonces hay 58 países que pueden reconocer esa certificación y entonces poder trabajar en esas universidades. Sí, o sea, hay cosas que, aunque yo quiera, la verdad. Bueno, eso es más o menos lo que he hecho. A ver, ¿dónde está? Aquí está. ¿Cuál es la? Aquí está. Ah, bueno, perdón, aquí está. Bueno, lo que les quiero decir, esperen, ahora ya me aquí. A ver, ops, por favor, ahí, algo pasó. Perdón. Gracias, perdona. Acá está, bueno. Sí, ¿verdad? Acá está, espérate. Ahí está, ahora sí. Bueno, entonces lo que yo les quería decir es que ¿qué problemas son los que vamos aquí a estudiar? Pues lo que queremos hacer, a ver, aquí está, es que, ay, no sé por qué se cambia, si yo no le cambié. Acá está, con la mente lo hago. Bueno, entonces miren, la educación y la sociedad son dos partes o dos conceptos fundamentales que están interrelacionados en lo que yo llamo una línea bidireccional. Es decir, cuando hay una educación STEM, avances en la educación STEM, pues estamos aquí en el Zoom, es un avance de la educación STEM, y eso puede a lo mejor hacer algunas soluciones sociales. Sin embargo, en el ambiente que vivimos, ¿qué es lo que sucede? El ejemplo más rápido para entender es la pandemia. La pandemia hizo que la forma de enseñar cambiara. Y entonces hay una interrelación que no podemos evitar y que es muy dinámica esta situación. Y dentro de los proyectos que tenemos aquí en Soy STEM, es poder identificar algún problema que podamos utilizar la educación como herramienta para su solución. En este caso puede ser un problema local, en la misma institución, en una institución educativa local, general, de una algo que pase en todas las universidades o que pase en una comunidad que pueda ser más general el problema. Y entonces, ¿cómo se puede resolver ese problema? A través a lo mejor de una nueva técnica de enseñanza, una nueva técnica, un nuevo dispositivo que se genere a través de una enseñanza STEM o lo que sea, o a lo mejor crear una nueva tecnología. Que eso es lo que hemos tratado de hacer, y al final, si somos muy exitosos, inclusive hasta podríamos hacer a lo mejor una nueva teoría educativa. Eso es lo que queremos hacer. Lo que les quiero decir es que en el grupo de investigación Soy STEM, tratamos de entender lo que es ese, no le quería llamar un cuadrito negro, o el black box, pero es el red box, porque está muy activo.
lo que pasa entre el maestro o lo que es el tutor y lo que es el estudiante. Esto tiene mucho que ver con las técnicas de enseñanza, cómo es que aprende el alumno, la metodología que se utiliza, las herramientas que se pueden utilizar y las estrategias de evaluación, cómo saber que de veras el estudiante pudo aprender o no pudo aprender lo que el profesor le enseñó. Entonces, dentro de todo esto, en los últimos dos minutos quisiera poner un ejemplo que cambié hoy en la mañana, porque la verdad me vieron muy feo aquí en la cafetería Centrales, porque sonó la alarma sísmica y los que somos del campus Ciudad de México, como aquí mi compañero Edgar, en lo particular a mí me pasó que yo salí corriendo de la cafetería Centrales, porque ese es el protocolo que tenemos, y todos me quedaron viendo así como, ¿qué pasó? Es que pues sonó la alarma en mi teléfono y tenemos un protocolo que seguir. Y entonces, ese es un trabajo que hemos hecho en conjunto con Edgar López Caudán, aquí presente, al cual le agradezco, la verdad, pues la verdad, compartir este tipo de trabajos con nosotros. Y entonces, este es el problema que sucedió en el 2017 en el campus Ciudad de México, es un problema que en lo particular a mí me tiene pues, en mucho sentimiento, porque uno de mis alumnos falleció en ese evento. Y falleció a 20 metros de donde yo estaba. Se cayó el puente en el campus Ciudad de México y falleció. Entonces, algunos de estos, después de analizar, individuos, cinco alumnos que fallecieron, algunos fallecieron porque no pudieron salir de los escombros. Entonces, esta situación, que no es única y privativa de lo que pasó en el campus Ciudad de México, sino en muchos edificios de la Ciudad de México, requeriría una acción a través de una herramienta educativa para poder solucionar eso. Entonces, lo que se hizo fue un estudio de Challenge Based Learning para poder implementar una estrategia donde a través de sus teléfonos celulares y teniendo unos detectores de Bluetooth, se pudiera saber cuántos alumnos había en el espacio y cuántos alumnos dejaban el espacio si es que pasaba una catástrofe como la que pasó en el 2017. Entonces, esto se realizó, se pusieron los diferentes detectores y entonces a través de un sistema se puede establecer cuál es la ruta de escape si es que estás dentro de los escombros, pero tu teléfono funciona. Primero te cuentan si es que estás o no estás en el personal de protección civil, pero te pueden dar cuál es la ruta de escape, dependiendo de dónde estés, cuál es la ruta más rápida. Eso puede salvar vidas. Y esto es, por ejemplo, esto es una solución implementada a través de la herramienta educativa para poder salvar vidas, que ese es un sistema tecnológico. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, yo les voy a platicar sobre una investigación que estamos realizando, que es sobre el uso de realidad virtual para aprender temas de física. Me presento brevemente, yo soy doctora en innovación educativa, soy investigadora postdoctoral, estoy en el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y he publicado varios artículos en revistas académicas de alto impacto sobre este tema de enseñanza de las ciencias. Para dar un contexto de esta investigación, el uso de realidad virtual, que es una tecnología a la que el Tecnológico de Monterrey le ha dedicado bastante inversión durante los últimos años, el uso de realidad virtual en la enseñanza de las ciencias, la literatura nos dice que no conlleva a diferencias significativas en el aprendizaje a comparación con la enseñanza activa, pero sí nos da diferencias significativas en comparación con la enseñanza tradicional. Además, el uso de realidad virtual es importante porque ayuda a mejorar ciertas aptitudes en los estudiantes, como la motivación por temas específicamente para ciencias y física. Les permite tener mayor atención y además que disfrutan más la experiencia porque es algo que están viviendo. Y se ha observado también mayor interés de los estudiantes y una mejora en la experiencia de aprendizaje. Les vamos a mostrar un diseño experimental que tuvo esta investigación. El equipo que se utilizó, como pueden ver en la foto, es un equipo de realidad virtual que se conecta a un monitor. Entonces, lo que el estudiante ve en el visor se proyecta en el monitor, por lo que pueden trabajar en equipos y trabajar en actividades colaborativas de aprendizaje activo en equipos.
Este equipo se encuentra en Mostra y está disponible para los profesores y los estudiantes. Entonces, este estudio tuvimos participantes, estudiantes del curso Introducción a la Física, que es el curso remedial. Tuvimos un grupo control con 29 estudiantes y un grupo experimental con 65. Los instrumentos fueron cuestionario pre y post, con 14 preguntas de opción múltiple sobre vectores, de las cuales 6 preguntas estaban enfocadas en habilidades de visualización. Y también tuvimos una encuesta de experiencia, pero solamente para el grupo experimental. El equipo, como les decía, es un equipo para trabajo en equipo y el software que se utilizó fue el Gravity Sketch. Los resultados de esta investigación nos dijeron que sobre aprendizaje general de los vectores, y esto fue con el cuestionario de 14 preguntas, no se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos. Y esto es bien importante porque podemos ver que no le estamos dando una preferencia a un grupo sobre a otro. Es decir, que los estudiantes que están en el grupo control están aprendiendo de todas formas con aprendizaje activo y están sacando provecho de la materia. Sin embargo, donde sí vimos diferencias significativas fue en las habilidades de visualización de vectores. Entonces, ahí sí se encontró una ganancia cercana al 40% en los estudiantes que tomaron el curso con la realidad virtual y cercana al 15% en los estudiantes que no tomaron el curso con realidad virtual. Bueno, a partir de este instrumento pudimos ver estas diferencias en las ganancias y a partir del cuestionario de preguntas abiertas pudimos ver que lo que los estudiantes valoraron fueron el poder visualizar y el poder visualizar en 3D. También poder identificar ángulos y componentes y eso les ayudó al entendimiento. Entonces proponemos una pirámide de las habilidades que se pueden mejorar o que los estudiantes valoran utilizando realidad virtual para el aprendizaje de vectores. Y un ejemplo que en lo personal me gustó mucho fue un estudiante que escribió en su encuesta, porque la pregunta es ¿cómo te ayudó el utilizar la realidad virtual para el aprendizaje de vectores? Entonces, como con mucha emoción, y por eso lo quiero compartir, dice, a visualizarlo, a verlo. Antes me decían que me lo imaginara y no tenía idea de cómo se veía. Entonces, esto fue muy padre, la verdad. Y bueno, esta investigación la hicimos en colaboración con Mosla y si a alguien le interesa, puede contactarnos con Irving Hidrogo, que está presente. Y adelante. Sigue. Gracias. Así. Buenas tardes. Soy Ángeles Domínguez, decana asociada de Desarrollo de la Facultad de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Pero hoy estoy aquí como investigadora. Soy ESMI 2. Mis áreas de investigación precisamente con perspectiva de género, el aprendizaje en las ciencias, la interdisciplinaridad y pues mi background, que soy física, soy matemática y he tenido oportunidad también de explorar en la educación, me permite tener una visión de interdisciplinar desde mi propia formación. Lo que voy a platicarles el día de hoy tiene que ver más con lo que hemos venido trabajando en diversidad, inclusión y género, específicamente con género. Traemos ya una trayectoria en desarrollo de investigaciones con perspectiva de género, enfocándonos a las áreas de STEM. En este caso nos hemos estado haciendo la pregunta, ¿y qué hemos aprendido? ¿Cómo esto nos lleva hacia los siguientes pasos? En particular les quiero comentar de 3 proyectos en los que me encanta porque hemos participado muchos de los que estamos aquí presentes. Uno que ganamos cuando todavía estaba en Mujeres con ACID, aquellos tiempos. Otro con el British Council con ACID, otros hermosos tiempos. Y uno más reciente con Erasmus del Capacity Building in Higher Education, como el que están convirtiendo los compañeros. En este caso, nosotros ganamos uno hace un par de años. En el de InMujeres, fue muy padre que trabajamos con gente de Chiapas y nosotros, precisamente en ganar esa perspectiva de qué es lo que se está necesitando, cuál es la problemática. En particular,
trabajamos con zonas sociodemográficas que nos permitieron identificar las diferencias en los estudiantes, en las escuelas secundarias, cuando se tiene muchas veces que tomar de ahí la decisión hacia qué prepa o qué área de preparatoria me voy, ¿sí? Entonces, eso nos empezó a dar a entender cuáles son esos factores, actores, que influyen en la decisión de un estudiante, en la toma de decisión hacia qué área del conocimiento me voy, ¿sí? Los sesgos, los estereotipos, cómo lo están visualizando. Encontramos cosas súper interesantes desde la perspectiva de género, de mujeres, de hombres, de Nuevo León y de Chiapas, dos estados súper contrastantes, que nos dieron mucha idea de cómo podemos empezar a abordar otro tipo de preguntas. De ahí también estuvimos trabajando con este otro que era del British Council CONACYT, que nos lleva a decir, necesitamos trabajar más desde la formación. Aquí, compañeros, veo que se están sonriendo porque nos trae gratos recuerdos. Digan que no. Nos fuimos una semana a Playa del Carmen a formar estudiantes de último grado de doctorado o early career sobre estos temas, ¿no? Tuvimos el acompañamiento de Isel Kreiner, que también nos dio un taller sobre convocatorias. Y ahí co-construimos proyectos que nos pudieran ayudar en las diferentes etapas. Curiosamente, aplicamos la metodología Delphi y desarrollamos cuatro grupos de trabajo que abarcaban, sin planearlo así, las áreas de desarrollo de los niños. Chicos, primaria, secundaria, bachillerato y la industria, profesional y la industria. Aquí están las fotografías, según te reconocerán. Y el último que les quiero comentar es el de este del WSTEM, en el que estamos participando 15 universidades de 15 países, no, de 10 países, 5 latinoamericanos, 5 europeos, de los países latinoamericanos, 2 universidades latinoamericanas en cada uno. Y hemos aprendido a desarrollar, como es de capacity building, no de research, hemos desarrollado muchas actividades que tienen que ver con la atracción, el seguimiento, el entendimiento de cómo son esos ambientes para promover la participación de las mujeres en STEM. Pero lo que más nos ha quedado es la vinculación, la red. Eso es lo que más nos ha llevado a decir qué sigue de aquí. Ya sea la reflexión a la que yo quisiera llegar. Esto nos ha llevado a hacer muchos foros, muchas discusiones, y lo que hemos aprendido es que la fortaleza que tenemos es precisamente en las alianzas que establecemos para entender los ambientes y poder, a partir de ahí, proponer nuevas ideas, que es a donde nos estamos moviendo en este momento. No puedo. Sí, como que se le acabó la pila. Nos estamos moviendo a hacer alianzas estratégicas. Por ejemplo, recientemente hicimos alianza con la Universidad Número 1 pero el cosito lo tengo. Okay. Con la Universidad Número 1 en Diversidad, Inclusión y Género, que es la Universidad de California en Davis. Entonces, con alianzas estratégicas nos van a permitir co-construir y seguir avanzando en este tema tan importante para todos. Gracias. Muy bien, ahora me gustaría platicarles a mí sobre la importancia de S en STEM. Todo el mundo conoce la S, S significa Science. Y quise tomar dos ejemplos para introducir lo que estamos haciendo en el grupo de Soy STEM. Y bueno, STEM, no tengo una imagen en donde integre las cuatro disciplinas, pero esta imagen me gustó bastante de lo que significa STEM. Y nos vamos a concentrar en la S, la importancia de esa S en STEM. Como ustedes saben, cada año hay un premio Nobel, varios premios Nobel en diferentes disciplinas, y quisiera mencionarles la importancia de ese, por ejemplo, en este premio Nobel de Física 2021, es exactamente el año pasado, donde el doctor Manabe de Princeton University y el doctor Hasselmann del Max Planck Institute for Meteorology ganaron el premio Nobel por su modelo físico para el cambio climático, algo súper importante. Y también lo compartieron con Giorgio Parisi, de la Universidad Sapienza de Roma, por el descubrimiento de
desórdenes, la interacción entre los desórdenes y fluctuaciones en los sistemas físicos, tanto del nivel atómico a los planetarios. Es un premio de Nobel de Física, por supuesto, esto es ciencia, física es ciencia. Pero observen lo que es el modelo de Guanabe, de Manabe, perdón, en donde ustedes pueden observar la importancia de la ciencia, en este caso la física, para poder abordar un problema tan significativo como el cambio climático. Entonces aquí ustedes pueden observar, los que son físicos, pues pueden observar perfectamente las diferentes áreas de la física, la termodinámica, la dinámica, y los que no son físicos, pues simplemente los nombres les dicen algo, ¿no? Que es física. Y lo importante aquí es que este es un problema global, es un problema que es, tenemos que abordarlo de manera global, y la ciencia toma un rol muy importante dentro de este problema. Alguien podría decir, bueno, esto es ciencia, por supuesto, el premio de Nobel es de física. Sin embargo, si nos vamos al premio Nobel de Medicina 2021, entonces ahí hay una serie de ciencias que se involucran en este premio, aquí en este caso lo obtuvieron por un mismo tema, David Julio de la Universidad de California en San Francisco, y Arden Pataputian, no sé si se pronuncia así, pero del Howard Hughes Medical Institute, en donde lo obtuvieron por su descubrimiento de los receptores de temperatura y de tacto. Observen lo que encontré del segundo autor, Arden Pataputian, ¿no? En el 2015, publicó un paper, este es el abstract, no me gustaron sinceramente las gráficas que presentaba en el paper porque eran demasiado técnicas, sin embargo, si podemos observar el abstract, no es en realidad demasiado técnico. La realidad es que podemos observar palabras que tienen que ver con física claramente en medicina, porque habla de la mecanotransducción, que alguien como Vianney pudiera decir, ese es un término mecatrónico. Bueno, en realidad es un término mecatrónico que proviene de la física, y luego dice, es la conversión de las fuerzas físicas hacia señales de bioquímica. ¿Se fijan? Entonces, ahí estamos hablando de las fuerzas que se van a convertir en señales, que tiene que ver con la transducción mecánica. Y se fijan, todo el abstract está plagado de conceptos de la física y, claro, de la ingeniería como aplicación. Entonces, aquí tenemos un ejemplo clarísimo también que tiene que ver con el Premio Nobel de Medicina, donde la ciencia, específicamente la física, es muy importante. Ahora, ¿qué es lo importante para SOE-STEM? Para SOE-STEM lo importante es entender la ciencia. Esmeralda acaba de presentar un proyecto donde se utiliza la tecnología para poder entender la ciencia. Entonces, les voy a presentar ejemplos de cómo se puede utilizar la ciencia, o más bien la educación, para poder incrementar el aprendizaje en STEM. Y aquí les puse esta filmina porque es bien importante entender que desde hace 40 años, fuertemente en los últimos 20, pero desde hace 40 años se empezaron a crear las diferentes educaciones de las disciplinas, la investigación en educación de la física, la investigación en educación de la química, matemáticas tiene mucha más tradición, la investigación en educación matemáticas es mucho más vieja, sin embargo todo esto ahora está dentro de un conjunto que se le llama Discipline Based Education Research, es decir, investigación en educación en la disciplina, que es lo que estamos hablando. En el caso de la física, como les digo, hemos trabajado fuertemente sobre algunos aspectos de algunas de las áreas de la física. Por ejemplo, este paper, en donde trabajamos con hidrodinámica y en donde interacción con estudiantes, que no necesariamente tienen que ser TEDx, de hecho, el grupo de estudiantes trabajados en este paper, fueron de la universidad en Uruguay. Entonces, no fueron estudiantes del Tecnológico Monterrey, donde aquí la intención era entender cuáles son los conceptos de los estudiantes en casos de hidrodinámica. Entonces, aquí pongo un ejemplo de una de las figuras de este paper que fue publicado en Physical Review Physics Education Research. Es un journal que pertenece al conjunto de Physical Review, y Physical Review pertenece a la American Physical Society. Es el equivalente, aunque no es igual, a la Sociedad Mexicana de Física en Estados Unidos. Tiene este grupo de journals, Physical Review,
y tiene una serie de, así como Nature tiene diferentes ramas de la revista, del Journal Nature, también esta tenemos diferentes, y una de ellas específicamente sobre Physics Education Research. Bueno, lo publicamos ahí y tiene que ver con conceptos de hidrodinámica. El siguiente ejemplo, mucho más reciente, en donde tenemos entendimiento conceptual del principio de superposición de campos. En este caso específico, la figura que les presento aquí es una figura donde tenemos cargas y les preguntamos a los estudiantes sobre la concepción del campo eléctrico en la posición X que está representada en la figura. Y lo que ustedes ven ahí, cada una de estos dibujos que se están presentando en los incisos, son representaciones reales de los estudiantes, es decir, lo que contestaron. Obviamente la investigación tiene que analizar esta representación de los estudiantes, tiene que analizar, por supuesto, el razonamiento del estudiante que se le pide, y con base en eso tenemos las diferentes categorías de la respuesta de los estudiantes, y podemos observar que en efecto existe la categoría del entendimiento de la física, en este caso entendimiento del principio de superposición en campos, pero también existen otras categorías en donde no necesariamente es el principio como la concepción científica lo tiene. Entonces aquí tenemos una, por ejemplo, estudiantes identifican la contribución del campo de cada una de las cargas, pero no pueden llegar a decir que el campo está producido por las dos. Y luego el siguiente, la confusión entre el campo eléctrico y la fuerza. Y eso tiene sentido, porque el campo eléctrico es una concepción bastante abstracta. Y la fuerza, aun y cuando es, no quiere decir que el estudiante entiende el concepto de fuerza claramente, sin embargo es mucho más concreto hablar de fuerza, porque lo utilizamos en la vida cotidiana. Entonces, para poder entender el campo eléctrico, pues lo que observamos es la interacción, y la interacción es por medio de fuerzas. Por lo tanto, hay una gran confusión del estudiante entre campo eléctrico y fuerza. Y luego los estudiantes confunden entre campo eléctrico y magnético, ¿sí? También. Como este estudio estaba basado en campos eléctricos y magnéticos, observamos que existe una confusión de los estudiantes entre el campo eléctrico y el campo magnético. Bueno, es un ejemplo, y no solamente para hacer entendimiento conceptual, simplemente por el hecho de querer saber las categorías de los estudiantes, sino para qué me sirve esto, eso es bien importante. Hay toda un área dentro de Physics Education Research y en Discipline Based Education Research, que se trata de, bueno, ¿y yo qué hago con esto para poder resolver la problemática? Entonces, aquí les presento un paper en donde se propone un diseño de actividades basadas en cognitive scaffolding, que en este momento se me escapa el scaffolding, andamiaje cognitivo, esa. El diseño de actividades basadas en andamiaje cognitivo para enseñar la física, en donde se propone tomar estos resultados de investigación para poder que el estudiante pueda aprender de mejor manera los conceptos. Muy bien, muchísimas gracias. Quisiera tomar unos minutos para preguntas y respuestas y posteriormente hacerles una invitación. Es que, bueno… No, muchas gracias. Estaba felicitando al grupo de investigación por lo que han realizado, lo que traen en su historia, muy, muy interesante, y lo que están realizando también, hacia dónde van enfocando su atención para el impacto en la sociedad. La pregunta es más desde el ámbito de que cada área es muy fuerte dentro de STEM. Entonces, ¿cómo, como grupo, cómo logran confluir para ese trabajo integral? Porque cada uno tiene una fortaleza impresionante y una necesidad en la sociedad increíble. Entonces, esa es mi duda más de tipo de gestión conceptual, metodológica, por la fortaleza que trae, ¿no? Todo. Muchas gracias, Marisol. De hecho, tu pregunta me hizo recordar que tengo que comentarles algo, pero voy a primeramente abordar tu pregunta. Es importantísimo lo que está diciendo, ¿cómo integrar? Porque finalmente somos un grupo interdisciplinario y para poder hacer investigación interdisciplinaria hay que trabajar interdisciplinariamente. Y el primer paso para poder hacer eso es tener gente de las diferentes disciplinas, por supuesto. Cuando hablamos de Soy STEM, hablamos, como lo presenté hace una hora, en que
STEM significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Tenemos gente de las cuatro áreas, claramente definidas, e investigación en cada una de las áreas, investigación en educación en cada una de las áreas, no disciplinarmente. O sea, claro, también pueden hacer educación disciplinaria como cualquier miembro del grupo, sin embargo, la historial de estas personas tiene que ver con la educación disciplinaria de cada una de estas disciplinas. Pero hablamos de Soy STEM, es bien importante, porque no es un grupo de STEM, es un grupo de Soy STEM. Y ahí todo el asunto de los acrónimos y STEM, STEAM, con H, sin H, y 20.000 cosas que hay. Nosotros somos un grupo Socially Oriented Interdisciplinary, entonces necesitamos áreas de humanidades, áreas fuera no STEM, áreas de sociales, áreas de diseño, de arquitectura, de creatividad, y tenemos gente también en el grupo. Entonces, lo que necesitamos, es decir, tenemos las disciplinas, ahora estamos en el framework, cómo trabajar para hacerlo interdisciplinariamente. Y ahora sí, abordo la otra parte que yo pensé que me estabas preguntando inicialmente y que sí se relaciona, porque no hablamos, por ejemplo, de las propuestas de investigación que estamos sometiendo, ¿no? Y ahí va a quedar clarísimo. Tenemos, en este momento, acabamos de terminar, fue realmente un trabajal el someter dos propuestas Spencer de Large Grants. Una de ellas por $450,000 y otra de ellas por $375,000. Entonces, son propuestas sólidas, según mi opinión, sólidas, en donde, espero que los evaluadores estén de acuerdo conmigo, en donde en la primera propuesta tiene que ver con el framework de educación 4.0, pero con un enfoque hacia las competencias STEM, hacia las competencias de sustentabilidad, que son bien importantes, y hacia la perspectiva DEI, diversidad, equidad e inclusión. Y nos hemos puesto en colaboración con una de las universidades más sobresalientes en la perspectiva DEI, que es la Universidad de California en Davis. Si ustedes checan DEI, Universidad de California, es una de las top en eso. Entonces, el copy AI está dentro de la Universidad de California en Davis. Y ahí la intención, como les digo, es crear ese framework. Pero no solamente crear el framework, porque está bien. Científicamente es importante un framework en donde tengamos para estudiantes STEM y estudiantes no STEM el framework en donde aborde la educación 4.0 con estas perspectivas y estas competencias que les menciono. Pero también cuáles son los indicadores que nos darían a una universidad en el mundo poder decir que tenemos este framework, estamos de acuerdo, estamos avanzando en el framework. Entonces, en ese sentido, ahí está mucho de la integración. Y la otra propuesta, tú me vas a corregir, Jorge, es el PI de la segunda propuesta, pero tiene que ver con el problema en educación de la migración que se está llegando hacia Estados Unidos por parte a través de México, y cómo los grupos vulnerables que tenemos de diferentes backgrounds, porque no es lo mismo la migración centroamericana como la migración cubana, con la migración venezolana, como la migración haitiana. Bueno, esos grupos, ¿cómo se pueden apoyar a partir de higher education para que puedan, si no llegar a donde es su destino, sí tenerlos integrados en las sociedades? Muy bien, entonces, por aquí, usted, profesor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy interesantes los proyectos, lo que están haciendo. Me llama mucho la atención el de inteligencia artificial con aprendizaje adaptativo. En sí todo está muy interesante. Mi pregunta es, ¿por qué no está la Escuela de Negocios o por qué no hay alguien de la Escuela de Negocios? Y antes, bueno, primero responde. No, porque una vez. Bueno, y aunque cual sea tu respuesta, pues levanto la mano para pertenecer. ¿Eres de negocios? Perfecto, contratado. Mira, es una cuestión de oportunidades, esa es la realidad. ¿Sí? Recuerden que este grupo, como el anterior, fueron formados por medio de una convocatoria en donde tuvimos un tiempo específico para conseguir la gente para formar los grupos y aplicar, solicitar. En efecto, tuvimos pláticas con gente de administración, de negocios, perdón. Aquí Marisol me ganó a Pati por ahí, pero bueno. Y sí, hubo profesores interesados,
pero por cuestiones logísticas dentro del Tecnológico de Monterrey, que no quisiera mencionar y abordar, no pudieron estar en el grupo. Entonces, sí, necesitamos. Y de hecho, uno de los perfiles que traemos en entrevista, eso es importante, esta es de hecho de perfiles de postdoc, porque tenemos posiciones postdoctorales abiertas, y les voy a mostrar una liga por si acaso tienen conocidos. Tenemos esa necesidad de tener a una persona en el área de negocios. Ahora sí, ¿quieres de una vez la segunda pregunta? Adelante. No lo conozco, profesor, pero nos quedamos, por supuesto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, Julio? No sé si levantar la mano o Edgar, ¿quién? Jorge, sí, está bien. Gracias, bueno, felicidades. Siempre es muy rico volverlos a escuchar y entender más cómo se está definiendo el grupo, ¿no? Cómo es nuestro caso, igual nos estamos reconociendo y estamos… Pues sí, entendiendo más hacia dónde vamos y qué nos está haciendo falta. Una nota era, y creo que tiene que ver, pues que tenemos de cualquier forma los dos grupos mucha diversidad y sabemos que la estrategia también es que nos fusionemos en algunos proyectos, ¿no? Y haya esa… Sí, ya lo presentaron, ¿no? Como un arranque y a mí yo quería dejar esa nota, ese interés, tal vez no es inmediato, pero será bueno que en el mediano plazo, en este año, pudiéramos tener una manera de traducir los proyectos, los nuestros y los suyos, que ya tomaron cierto, que ya arrancaron, en una plantilla universal, digamos, que nos permita entender dónde cabemos en sus proyectos y dónde caben ustedes en los nuestros. De una manera más, pues sí, legible, digamos, ¿no? Sigue siendo súper interesante, pero lejano a veces, ¿no? Lo que la practicidad de nuestro entramado, pienso yo, y nos ayudaría a tener eso, ¿no? Yo puedo ayudar también para hacer esa traducción, quiero decir, al menos de nuestro lado, y pues bueno, era eso. Felicidades, siempre gusto escucharlos. Muchas gracias, Jorge. En efecto, es importante lo que estás mencionando. Hay iniciativas, Marisol mencionó una que es súper importante, ¿no? El proyecto Cantabria, en donde ahí los dos grupos tienen, ni siquiera ha empezado, o sea, tienen, Miguel Ángel por aquí andaba, Miguel Ángel Montoya, que es el director del Hub de Cantabria, en donde los dos grupos tienen que interactuar con profesores de la Universidad de Cantabria por medio de posiciones postdoctorales dentro del HOP, dentro de comillas en la región de Santander, para hacer investigación en áreas específicas, ¿no? Seguramente las conoces. Ese es un momento que es necesario detenerse, ¿no? Miguel Ángel nos dará pauta en cuándo esto tiene que ocurrir, que no será muy lejano, ¿no? Hay otras iniciativas, lo mencionó aquí Edgar, en donde en el proyecto este de Erasmus, de Capacity Building, hay interacción entre el grupo SOESTEM y el grupo de R4C. Por lo tanto, también ahí está el proyecto de, en realidad, ¿qué viene? Viene desde antes, es una herencia, ¿no? Que tenemos con el IFE, en un proyecto Siemens, en donde Vladimir, ¿no? Expuso muchas de las cosas que se están haciendo con recursos abiertos, pero hay otra parte del proyecto en donde estamos participando que tiene que ver con el Cerro de la Campana, y por eso se mencionó el Distrito Tech, ¿no? Porque el Cerro de la Campana está dentro de la vista del Distrito Tech, no está dentro del Distrito Tech, pero está dentro de la vista del Distrito Tech, y ahí es la interacción con profesores y alumnos de nivel medio superior, preparatoria, en ese lugar, ¿no? Entonces, no es que ahí, pues sí, en efecto, si Marisol nos quiere acompañar, pues adelante. Pero bueno, sí, en efecto, es más hacia la presencialidad y demás, no tanto como recursos abiertos. Entonces, sí hay iniciativas, sin embargo, coincido que deben existir algo más provocado, ¿no? Que sería, como dice, una plataforma donde quizá los seminarios nos han servido algo. Obviamente, no podemos tener tantos seminarios. Pues, seguramente hay gente que le gustaría tener más de uno por mes. Pero la realidad es el tiempo, ustedes lo saben, el tiempo es corto y hay que también pues, dedicarse a producir. Julio. Bueno,
Está bien interesante todos los proyectos. Hay algunos en los que como que me imagino más fácil las cosas porque soy más afín a eso. Me llamó la atención lo que decía Esmeralda de que se alegró cuando los alumnos le dijeron que las herramientas le ayudaban a entender cosas o a visualizar cosas. Y eso es una reflexión que yo he tenido mucho tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué un alumno es incapaz de imaginar cosas? Yo tengo un sueño, ¿eh? Que cuando yo le pregunte al alumno o le diga al alumno, imagínatelo, me diga, sí, ya me lo imaginé. Y es casi como imposible que se cumpla. Y la pregunta es, ¿por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué un alumno no tiene la capacidad de imaginar algo que probablemente hace 50 años un alumno sí la tenía? Y si aplicamos esos instrumentos, no se puede, ¿verdad? Pero si aplicáramos esos instrumentos que ahorita ustedes tienen en una generación de hace 30 años, probablemente los resultados serían diferentes. Entonces, es un poco curioso que desde mi punto de vista, pero no tengo una prueba, el uso o el abuso de la tecnología de edades tempranas te quita ciertas capacidades cognitivas, intelectuales o imaginativas, como le quieras llamar, y que después tengamos que recurrir a la misma tecnología para subsanar esas deficiencias. Entonces, yo creo que un punto crucial, y no sé si lo están considerando de alguna manera, me gustaría saberlo, es cómo motivamos la capacidad de abstracción del alumno, porque yo creo que esa es la parte crucial. El alumno está perdiendo la capacidad de abstracción, que es identificar una propiedad fundamental de un objeto y separarla de lo que no es importante. Y eso yo creo que ayudaría muchísimo pues, en todas las áreas, ¿no? O sea, esa capacidad de abstracción que se ha ido perdiendo poco a poco y que, digo, no sé cuál sea la respuesta, ¿no? Pero ojalá que los alumnos y los profesores y todo el mundo tuviéramos más capacidad de abstracción y eso nos ayudaría muchísimo. Pero siento que la tendencia tecnificante a edades muy tempranas va en dirección exactamente al revés, ¿verdad? Pero por otro lado, bueno, pues felicidades por los proyectos, están muy padres. Julio, déjame nada más contestar una cosita, que es que tiene la misma background que yo. Él es óptico, aunque yo no soy óptico, pero somos físicos de las mismas generaciones aproximadamente. Bueno, soy mayor que él, hay que decirlo. Y pienso exactamente como él piensa. Y de hecho, Patty quiere abordarlo porque hace justo 3-4 horas lo estábamos discutiendo en una reunión. Es decir, necesitamos ofrecer al estudiante la tecnología para que se sienta a gusto en el aprendizaje, por ejemplo, juegos, ¿no? Es el típico. O necesitamos que el estudiante deje un poco la tecnología para poder aprender de una manera más de lo que nosotros tenemos como concepción aprendizaje real. Te voy a contestar, ahorita le voy a pedir a Patín que mencione eso, sin embargo, te voy a contestar que no estamos exentos de esto. Con Esmeralda hemos hecho un trabajo súper padrísimo, en donde lo que observamos es, otra vez, perdón mi tecnicismo, ¿no? El concepto de campo eléctrico es un concepto abstracto, como lo mencioné anteriormente. Para poder entender el concepto de campo eléctrico, necesitas entender la representación del campo eléctrico. Y para poder comprender completamente el concepto de campo eléctrico, necesitas aprender diferentes representaciones y pasar de una representación a otra sin ningún problema. Eso es entender, de acuerdo a la teoría, un concepto abstracto. En este caso, campo eléctrico, hicimos un trabajo con Esmeralda que tiene que ver eso, que tiene que ver con eso. El cómo el estudiante se transfiere su concepto de campo eléctrico de una representación a otra y que puede servir definitivamente, como lo expuse en la presentación, para poder hacer estrategias de que el estudiante sí lo logre, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo, es algo que es necesario discutir y no ponerle en la mesa lo que el estudiante quiere, sino más bien qué es lo que necesita tener. Gracias. Pedí la palabra porque lo que has presentado es el tema fundamental de lo que estamos haciendo. La nostalgia no sirve de nada, ¿no? Entonces, los que estudiamos estos conceptos hace 40 o 50 años, podríamos sentir nostalgia
de, por ejemplo, como decíamos hace un rato en el grupo, escribir en letra manuscrita. Yo soy una creyente de que la psicomotricidad fomenta procesos cognitivos que tienen que ver con el aprendizaje holístico. Pero si me pongo en el plan de que los estudiantes escriban a mano, me van a ver como una antigüedad, ¿no? Y se van a cerrar, ¿sí? Entonces, el asunto de un investigador es cuál era el proceso cognitivo detonado por la escritura manuscrita y cómo trasladarlo, desaprender eso, dejarlo ir, como tuvieron que hacer nuestros bisabuelos y abuelos, con un montón de cosas que tenían que ver con la artesanía, con la observación de la naturaleza, con la sabiduría en la herbolaria, por ejemplo, ¿no? Y ahora, cuando te duele la cabeza, pues te tomas un ibu. Ni siquiera dices lo que es, dices un ibu, ¿no? Entonces, y mi abuelita, pues, hacía otras cosas mucho más sabias, ¿no? Entonces, lo que dices es importante y nuestra función es, precisamente, dado que tenemos la capacidad de la investigación, investigar cómo trasladar esos procesos cognitivos a el momento actual y brindar a nuestros estudiantes que no tienen la culpa de haber nacido en esta época tecnológica, brindarle la misma oportunidad que tuvimos nosotros con otras herramientas que podrían llegar a ser digitales. Y eso implica algo que actualmente se denomina alfabetización digital. La alfabetización digital tiene 8 componentes, uno de ellos es la capacidad de visualización. Por ejemplo, para no ir más lejos y no entretenernos, la capacidad de ver una imagen y entender la semántica, la simbología, la semiótica, ¿no? De eso es muy difícil para nuestros jóvenes de la generación Z, porque ellos están acostumbrados a hacer así en el teléfono y pasar una imagen tras otra. Con un microsegundo de diferencia entre una y otra, no tienen tiempo de detenerse a observar lo que significa una imagen. Entonces, poder darles la capacidad de detenerse y ver la imagen sin que crean que los estamos tratando de llevar al siglo XIX, pues es nuestro desafío. Entonces, tu pregunta está abierta, pero yo creo que aquí somos más de 30 personas dispuestas a encontrar cuál es la forma de lograr eso, con la misma calidad que se tuvo hace mucho tiempo. También en línea con esta pregunta es recordar que no toda la tecnología es necesariamente útil para los fines educativos que buscamos, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Julio ahorita, que parece que van hacia atrás, pero para eso hacemos esta investigación, ¿no? Por eso la investigación que hicimos en mi tesis pues era sobre las representaciones semióticas del campo eléctrico y cómo se vinculan con la comprensión de un concepto tan abstracto. Y precisamente la competencia para cambiarse o para transformar entre representaciones semióticas de este concepto te habla de su entendimiento. Entonces, vamos más allá y utilicemos la tecnología de forma inteligente para promover esto. Y eso es lo que hacemos con esta investigación con vectores, utilizarla para eso. Entonces, podemos con esta investigación generar esas oportunidades para mejorar la comprensión de los estudiantes. La tecnología no es nuestro enemigo, pero ¿cómo lo utilizamos? Eso es, hay que fomentarlo. Muy bien. Edgar. Edgar y Jesús. Sí, perdón, muy breve porque me sentí un poco aludido, voy a explicar por qué. Utilizo yo robots humanoides que apoyan en procesos de aprendizaje y de salud. Y voy a contestar, me voy a permitir recordar un poema de Jaime Sabines que dice, habla de la luna y que la luna se toma a cucharadas en dosis precisas y constantes. Es trabajo de los investigadores, que estamos más de la parte de la tecnología, buscar qué son dosis precisas y no olvidar que deben ser constantes. Y eso es un reto enorme, pero es la parte de la tecnología que estamos muchos aquí inmersos, tanto en los dos grupos como en muchas otras áreas. Perdón por meterme, gracias. Buen comentario, muchas gracias. Acá Jesús.
Vamos a ir cerrando. Yo nada más quiero hacer un comentario corto. Me parece que sí es importante también que como educación superior tenemos que invitar también a los niveles que están debajo de nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros también aportar al medio superior, aportar a la secundaria, aportar a la básica? ¿Cómo lo que nosotros como universidad vamos construyendo también hay que trasladarlos a niveles bajos, a lo mejor para subsanar algunas de estas deficiencias con las que llegan nuestros estudiantes, ¿no? Se mencionaba por ahí que somos muy particulares en el TEC, ¿qué pasa en las otras universidades? Creo que como universidad, como nosotros como investigadores en el área superior, tenemos que invitar y jalar también a nuestros partners que están en niveles más abajo y todavía llegar a un nivel superior de interdisciplina, a lo mejor multinivel, donde todos podamos enfrentar. Al final de cuentas, el reto, independientemente del nivel educativo en el que estemos, es el mismo y es el aprendizaje. Muchas gracias, Jesús, por esta reflexión. Es muy importante. Claro que tenemos muy claro los dos grupos de investigación que estamos trabajando sobre Higher Education and Up, ¿no? Sin embargo, si nuestras investigaciones logran influir en la educación preuniversitaria, sería lo máximo, por supuesto. Muy bien, entonces vamos a ir terminando, son las 50 minutos. Nada más quisiera, la verdad es que aquí estamos casi puros de los grupos, casi. Acá veo hay varios que nos pertenecen a los grupos y allá en la lejanía seguramente hay 500 personas de diferentes lugares del mundo. Miles de personas. Entonces, quisiera mencionarles que los dos grupos, sin embargo, bueno, este QR es del grupo SOISTEM, tenemos posiciones postdoctorales abiertas en este momento. Tenemos varias posiciones postdoctorales abiertas en este momento. Sinceramente, estamos siguiendo un proceso muy riguroso para poder contratar estas posiciones postdoctorales. Hemos recibido más de 30 postulaciones y, sinceramente, solamente hemos contratado dos y tenemos en camino dos, nos faltan más todavía, pero no vemos en esas postulaciones a la gente que queremos porque sí es un proceso robusto, riguroso para poder contratar. Entonces, yo les pido que si alguien aquí, ustedes o alguien de las lejanías, pudiera tener un amigo o ustedes mismos, dependiendo de su posición, un amigo o amiga, que quisiera estar en el Tecnológico de Monterrey, ya sea en Campus Ciudad de México o Campus Monterrey, trabajar con SOISTEM, pues son bienvenidos a postular, los entrevistaremos, tenemos unos entrevistadores bastante duros, pero bueno, ese es el proceso y si podemos estar de acuerdo, los contratamos, tenemos posiciones abiertas, esto es muy importante. La otra es, tenemos un programa, seguramente, bueno, muchos de ustedes participan en el programa de Doctorado en Innovación Educativa, algunos de ustedes son egresados del programa de Innovación Educativa, que dirige la doctora Caterina Gallardo, nueva SNI 2 en el área 4, y los invito que también, si tuvieran algún conocido o conocida que quisiera entrar a este programa, es un programa presencial, no es en línea, antes lo era, no lo es en este momento, es presencial, tiene que venir a Monterrey, hay beca de colegiatura, hay beca de mantención. Entonces, los invito a que contacten a sus conocidos, conocidas, para que puedan aplicar a este doctorado en innovación educativa y tener a profesores de SOISTEM como sus asesores en la tesis. Esos eran los dos anuncios que quería decirles, que por favor lo pudieran compartir con sus redes sociales de cualquier tipo. ¿Algo más? Cerramos la sesión. Muchísimas gracias a todos. Gracias Marisol, gracias Grupo R4C, gracias Grupo SOISTEM y nos vemos en la próxima, gente en las lejanías. Muchas gracias.